Muy buenas tardes, queridísima audiencia. Estamos aquí en el Campeón del Siglo para ver este apasionante encuentro de apertura, esta jornada número 8 del torneo Apertura entre Peñarol y Danubio. Me acompaña en los comentarios el señor Ezequiel Klopp. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo espera este gran partido que nos depara a partir de minutos, a partir de 12 minutos más o menos, a partir de las 18 horas, va a estar jugando Peñarol y Danubio? ¿Cómo le va, Daniel? Gracias por estar acá, le deseo buen relato, buen trabajo. ¿Y cómo le va a la audiencia de Deporte Libre Radio, Radio Digital 20, que ahora ya nos está retransmitiendo en la web y en un ratito ahí, ya con Enrique que está ahí acelerando todo para retransmitirnos por YouTube ahí, también vamos a salir por YouTube. Pero bueno, un lindo encuentro, ¿no? Un lindo encuentro, estamos por vivir entre Peñarol y Danubio, dos equipos que siempre nos regalan lindos partidos. Vamos a ver qué pasa, Peñarol viene de ganar en la fecha anterior. También viene a ganar por copas, así que viene bien el equipo carbonero. Esperemos a ver qué nos pueden ofrecer Danubio, que viene teniendo partidos buenos, partidos malos, gana uno, pierde uno, empata el otro. Es una campaña del equipo de Mario Saralegui un poco irregular, ¿no? Con algunos tropezones. Así que bueno, Sebastián Fernández, el más experiente en ataque, ¿no? Con 11 partidos jugados, 68 minutos, 3 goles, duelo ganado en un 43,3%. Bueno, la verdad que buenos números, ¿no? Silveira es el que viene destacándose en el área de Peñarol con varios goles, muy alto, un 45,2% de porcentaje de partidos con buena tenencia de pelota, con buen aporte al equipo. Y Fernández es el, digamos que Silveira la cabeza de Peñarol hoy y Fernández la cabeza de Danubio, Papelito Fernández, con pasado en muchos equipos, entre otros en Nacional, ¿no? Veremos a ver qué nos regala hoy Danubio, qué nos puede presentar hoy Peñarol, ¿no? Un Peñarol que viene de ganar, goleando, gustando, acá en su casa, en el Campeón del Siglo, contra un equipo venezolano que la verdad no tuvo a la altura de las circunstancias. Peñarol dominó de principio a fin el partido de la fecha 2 de la Copa Libertadores de la fase de grupo. Había arrancado perdiendo con Rosario Central en un partido más duro, ¿no? Allá en Argentina. Y ahora se enfrenta a lo que es este equipo de Danubio. Un equipo de Danubio que, como decíamos, viene con partidos que le va bien, partido que le va más o menos y partido que le va mal. Así viene la campaña danubiana. Vamos a repasar un poquito, ¿no? Cómo le fue a Danubio en la fecha pasada, que empató. En la fecha 7 Danubio empató, en la fecha 6 había perdido, ¿no? Y después viene de varia derrota, porque en la fecha 5 también había perdido con Wander. Pero el partido último fue un lindo partido, donde Danubio dominó gran trámite del partido y donde no pudo nunca encontrar ese gol de la victoria, frente a una de las revelaciones del campeonato, frente a Progreso, que volvió a ganar en la pasada jornada. Vamos a repasar los resultados de la fecha 8 que se han jugado hasta acá. Progreso en un partidazo le ganó 1-0 a Boston River. Cerro empató 0-0 con Fénix. Cerro Largo le ganó 1-0 a Deportivo Maldonado. Lindo partido ese también. Hoy por la mañana Racing 1, Rampla Juniors 0. Por la tarde recién terminó su ratito Defensor Sporting 2, River Plate 1. Un partidazo en el Francini. 18 horas van a estar jugando Peñarol Danubio. Usted lo va a vivir, lo va a disfrutar con el relato de Daniel Alena acá en los micrófonos de Deporte Libre Radio en YouTube, en la web de radio eltimbre.web.com.ar y en la web de Radio Digital 20 y también el canal YouTube, ya vamos a estar sumándonos ahí al canal. Mañana 18 horas, Wander Liverpool y 20:30 Miramar Visiones contra Nacional en el Frassini, cierran la fecha de este torneo de apertura que tiene a Progreso primero con 20 puntos, a Peñarol todavía que no jugó con 19 puntos, lo puede alcanzar, Defensor Sporting tercero con 14, cuarto Nacional que no jugó, juega mañana con 13 puntos, puede sumar un poco más y subir un poquito más la posición. Quinto está Boston River con 13, sexto River Plate con 11, séptimo Racing con 11, octavo Cerro Largo con 11, noveno Danubio está con 8 puntos, décimo Liverpool con 7 y después en mitad de tabla abajo Deportivo Maldonado y Cerro 7 puntos cada uno, Feni y Wander 5 puntos cada uno y Miramar Visiones y Rampla Juniors 4 puntos cada uno en la parte baja de la tabla. Más o menos todo lo que tenemos. Recordemos, Bruno Zaccarello, juez principal del partido, Horacio Ferreiro, primer asistente, Matías Rodríguez, segundo asistente, y Kevin Fonte, cuarto árbitro. En el VAR, la dobleta del VAR, imponiendo justicia con la tecnología, Daniel Rodríguez y Richard Trinidad, que lo asiste. Esto es más o menos la información previa
que se está manejando en este encuentro, que va a comenzar sobre las 18 horas, cada vez falta menos. El estadio no está lleno, pero hay una buena concurrencia del público, teniendo en cuenta que llovió gran parte del día, con lluvia que iban y venían, con temperaturas que están bastante frescas, bastante bajas. Un día gris, ¿no? Para quedarse en la casa, tomando un mate, tomando un cafecito, escuchando o mirando el partido, Daniel. Exactamente, no es la tarde más soleada, más feliz que uno puede imaginar, pero bueno, la presencia del público también es vistosa, numerosa. No está lleno Campeón del Siglo, ni mucho menos, pero sí hay gran parcialidad de público local. También hay parcialidad ahí contra una esquina superior, ¿verdad? Contra, vendría a ser la Welfi, sector superior izquierdo de la Welfi, estaría ahí la parcialidad visitante, la parcialidad de la gente de Danubio. Una salvedad respecto al 11 que va a poner Diego Vicente Aguirre, la variante va a ser por sobrecarga. Se retira del 11 titular Eduardo Darias, que había convertido la fecha pasada frente al Depor Maldonado, la inexorable ley del ex, tiene una sobrecarga. El que entra en su lugar es Diego Sosa con el número 19. Excelente, excelente. Entra Sosa, que cada vez que le ha tocado entrar por diferentes motivos, en este caso por una lesión de un compañero, lo ha hecho bastante bien, ¿no? Ha dado soluciones, ha jugado partidos rindiendo bastante, con rendimiento bastante alto. Pero bueno, sabemos que hay jugadores que a veces son rendidores y están en el banco suplente también, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué Sosa no es titular. Es verdad que, bueno, hay veces que nosotros podemos opinar. Este jugador tiene que ser suplente, este jugador tiene que ser titular. Pero el técnico es el que lo sabe mejor, por la formación técnica, por la experiencia técnica, también por lo que ven los entrenamientos. Porque no nos olvidemos que los entrenamientos a puerta cerrada es donde se definen los detalles que nosotros de repente en los entrenamientos a puerta abierta no vemos. O la prensa no nos puede mostrar. Porque claro, ahí se paran en campo de juego cosas, se hacen partidos simulando, como que suenan partidos por los puntos, planteando cosas que después vos, frente a la prensa, no la mostrás. No la coordinás así, porque claro, son estrategias de reserva que tienen los técnicos para que el rival no vaya a ver esas virtudes o esas desvirtudes y te vaya a jugar en contra. Lo hace todos los equipos, desde el número uno hasta el más humilde. Y bueno, son cosas que a veces nosotros podemos opinar hasta donde vemos. De repente no vemos toda la realidad. Lo que vemos y lo que podemos decir con soltura es que cuando le ha tocado entrar y le ha tocado jugar de titular por X motivos, lo ha hecho bastante bien, ¿no? No lo ha hecho mal, quizá lo podría hacer mejor, ¿no? Quizás alguno estará pensando, bueno, pero tampoco es un rendimiento wow, pero bueno, lo hace bien. Hay que tener en cuenta también, un jugador que entra al banco, que no suele estar acostumbrado a ser titular, eso, aunque vos no lo creas, también pesa. Pero bueno, ya sale Danubio al campo de juego, sale Peñarol entonces para jugar los primeros 45 minutos, Daniel. Ahí salen ambos equipos, están realizando la ceremonia inaugural, ahí donde están alineados en forma de línea, ¿verdad? Ahí entra la custodia policial, todos los hijos, las mascotitas de los equipos de Peñarol y Danubio. Bueno, también hay que decir que ingresa luego de la sutura, los puntos que tuvo que recibió, ¿verdad? Luego el piedrazo allá en Rosario, Maximiliano Olivera, ya está en condiciones de volver. Ese era uno de los motivos de los cuales no jugaba. Sí, ya está en condiciones de volver. Bueno, tuvo ese lamentable episodio que repudiamos y lamentamos que vivió allá en lo que es en Argentina. Pero bueno, ahora ya está con todas las pilas, ya está recuperado y Peñarol necesita un jugador clave, ¿no? Así es, otra de las cosas que íbamos a decir, bueno, saludar a la gente de Mercedes, ¿verdad? Mercedes Osoriano Capital, como usted quiera llamarlo, campeón del litoral, le ganó ayer la segunda final a Paysandú, 2-0 en el Estadio Coster. Hoy, a partir de las 17 horas, hacía la caravana partía justamente del Estadio Coster allá a Mercedes, recorría por toda la sede de todos los clubes, inclusive la sede de la Liga Departamental de Fútbol de Osoriano, para terminar nueva últimamente en el Coster, mostrando la copa por todos los barrios allá de la ciudad de Mercedes. Un abrazo para la gente de Mercedes.
Un abrazo grande a esa gente hermosa de Mercedes. Un partidazo fue ayer, lamentablemente no pudimos 3 a 0, transmitir. 3 a Estábamos. 0 fue, perdón, la victoria, dije 2, 3 a 0 fue la victoria. Había ganado 2 a 1 Paysandú en la ida. Ayer en el Estadio Costa ganó 3 a 0. Uno de los goles lo hizo Waltercito Domínguez, que fue el segundo, el que despertó toda la algarabía. Estadio lleno, ¿verdad? Costa hicieron una reforma en la tribuna enfrente, digamos, la principal. Quedó muy, muy, muy coqueta. Y bueno, y luego sí, cerca al final, ya de contragolpe, sentenció el 3 a 0 Soriano para ser campeón. Excelente, un abrazo grande para toda la gente del interior, para toda la gente de Soriano, que la verdad que lo tiene merecido, que disfruten este momento que es único. Así que bueno, vamos con los 11 de Peñarol, los 11 de Diego Aguirre en el arco, Guillermo de Amore con la 12 el arquero, con la 18 Camilo Mazzaga, con la 23 Javier Méndez, con la 4 Gumar Rodríguez, con la 15 Massimiliano Rivera, con la 14 Damián García, con la 10 capitán del equipo de Peñarol Gastón Ramírez, con la 7 Javier García el Cangrejo, con la 8 Leonardo Fernández, con la 19 Diego Sosa y con la 11 Massimiliano Silveira, los 11 de Peñarol, los 11 de Diego Aguirre. Vamos a rapidito a presentar al Danubio Fútbol Club, que va de esta manera. Danubio que se presenta en el arco, Mauro Goicochea, arquero y capitán del equipo danubiano. Con la número 4, Emiliano Ancheta. Con la número 20, Lucas Ferreira. Con la 3, Matías Fracchia. Con la 22, Facundo Sarabia. Con la 19, Santiago Romero, el Colo. Con la 34, Kevin Lewe. Con la 21, Lucas Acevedo. Con la 7, Ignacio Pinto. Y con la 8, Cristian Tillón. Y la 30, Papelito Fernández. Los 11 de Mario Saralegui. Los 11 de Danubio para enfrentar a Peñarol. Partido que ya está por comenzar en breves instantes, en breves momentos. Quedamos para Uruguay y el mundo con el gran relato en la voz de Daniel Alén. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Todo pronto para Bruno Zaccarello. Acomoda el reloj. Avisa al cuarto árbitro. Pita, señoras y señores, tenemos fútbol en el campeón del siglo. Saca el equipo de Danubio atacando contra la tribuna Gastón Welfi, donde está justamente la parcialidad del equipo visitante. Ahora acá hay un jugador del equipo de Peñarol, es Camilo Mayada. Era Cristian Tizón el que lo empujaba, había falta, ya ejecutan desde el fondo, Aurinegro saca a Guillermo de Amores. Ahí el juego va hacia el sector izquierdo, se la saga, vuelve a tocar hacia la derecha para el jugador Cabrera, perdón, para el jugador Méndez. Ahí sale Méndez, Javier Méndez, el pelotazo de Méndez hacia el círculo central, recupera el equipo Danubio, la tiene Pintos, ahí Pintos la pierde, intentaba el pase, recuperaba Damián García, imprecisa. Pase impreciso, la vuelve a recuperar el equipo Danubio, sale desde el fondo, pelotazo de Jorge Goicochea, el arquero y capitán del equipo Danubio, la pelota va al círculo central, ahí recupera el jugador Sansevieri, el envío de Sansevieri, fácil, 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 absolutamente solo estaba el jugador Jorge Guillermo de Amores, sale del fondo Guillermo de Amores, ahora sale por abajo, sale el equipo Aurinegro, está tocando de atrás, intentando salir por abajo, suave, prolijamente el equipo Carbonero, sale ahí con Javier Méndez, toca Méndez, ahora vuelve para Guzmán Rodríguez, avanza Guzmán Rodríguez, va el 4, Aurinegro, va a tocar por la izquierda para el debutante, aquí el redebutante, digamos, Maxi Oliveira jugando por el sector izquierdo, va el pelotazo para Leo Fernández, vuelve a recuperarla el equipo Aurinegro del fondo, era el Jorge Méndez, ahí vuelve a pelearla el Cangrejo Cabrera, también la pelea Leo Fernández, la tiene el equipo de Danubio, la tiene Tizón, la Tizón cae, Tizón lo barre, se lo lleva puesto con todo, lo deja tirado, el Jorge Cabrera, Cabrera, Tizón, hay falta, tiro libre para Danubio. Ahí el tiro libre para Danubio, cae el jugador, gana la posición el jugador danubiano y termina llegando a destiempo el jugador de Peñarol. Danubio intenta tener la pelota y que Peñarol no se le venga tan arriba, que es lo que propone Peñarol, jugar con pelota al pie, moviendo de derecha a izquierda en campo rival. Primeros minutos de este primer tiempo en el campeón del siglo. Peñarol 0, Danubio 0. Sale del fondo el equipo danubiano. Sale Ferreira, el pelotazo Ferreira. Ahí va la pelota a donde estaba el Jorge Sansevieri. Vuelve Sansevieri a la mitad de la cancha. Vuelve a recuperar el equipo aurinegro. Leo Fernández, pero se cae Fernández. Ahí le da ventaja. Siga, siga. La traslada también García y ahora Sosa. Abre Sosa a la izquierda para que avance el Jorge Cabrera. Ahí va Cabrera. El centro Cabrera hacia el otro lado. El cambio de frente. No va a llegar. No va a llegar. No, sí, llega. Llega el aurinegro contra la tribuna.
una. Henderson, ahí vuelve a desplegar el esférico por la mitad de la cancha. De García, va de García para el jugador Gastón Ramírez. Y vuelve a tenerla desde el fondo del equipo aurinegro. Intenta salir Gumar Rodríguez. El pase Gumar Rodríguez adelante para Silvera. Ahí Silvera toca y va. Toca y va. La tiene el jugador Damián García. Abre Damián García hacia la izquierda para que avance Maxi Olivera. El centro Maxi Olivera. ¡Ay, ay, ay! Se le metía a Bicochea. Atento, atento en el arco de Bicochea. Ese centro no iba para nadie. Sí, un centro llovido, una buena trepada de Peñarol buscando por un costado y Goicochea bien atento se termina quedando con una de las primeras pelotas frontal que fue hacia el arco de Danubio. Primera pelota frontal del equipo carbonero, la tiene Danubio, ahí está el jugador Cristian Tizón, avanza Tizón por la izquierda contra la Henderson, ahí toca de primera el jugador Sansevieriano para el número 14 del equipo franjeado, el equipo de Danubio que anda ahí en la lancheta, el lateral lancheta, ahí vuelve a trancar el equipo aurinegro, vuelve a recuperar la Tizón, ahí está Tizón por la izquierda, al centro de Tizón, sacaba a Gumar Rodríguez, la vuelve a recuperar Emiliano Ancheta por la derecha, avanza Emiliano Ancheta, pase filtrado para el jugador Sansevieriano, ahí se viene Sansevieriano, la hacía rebotar Sansevieriano, la vuelve a recuperar el equipo aurinegro, sale del fondo el equipo carbonero con Fernández, toca Fernández a la izquierda, avanza el equipo aurinegro, ahí tiene Sosa, toca Sosa para atrás para que salga prolijamente el aurinegro con Gumar Rodríguez, avanza, intenta avanzar la mitad de la cancha, ahí la tiene Leo Fernández que bajaba para recuperarla, armar el juego aurinegro, pero la vuelve, hace una presión alta el equipo de Danubio, recupera Danubio, avanza ahí con Pintos, el envío del mediocampista, ahí para Tizón, se lo saca encima de Amore, atención, ay, se perfiló mal, había quedado mal perfilado, ahora el centro de la derecha, de costa a costa, va a llegar por el otro lado, con número 22 Arabia, ahí va el centro del Facu Arabia, rechaza Javier Méndez, ahora un sombrerito tremendo del jugador Kevin Lewis, abre Lewis para Facu Arabia, ahí está Facu Arabia el centro, rebota la pelota mallada, lateral ofensivo para el equipo de Danubio. Bueno, Peñarol intentando, ¿no? Intentando coordinar situaciones de ataque, de derecha a izquierda, tener la pelota. Danubio espera un poquito agazapado de mitad de cancha hacia atrás a ver cuándo puede recuperar e intentar algún principio de ataque contra el arco rival. Se equivoca ahora Papelito Fernández, la devolución del lateral. Va a ser lateral ahora en defensa para el equipo carbonero. Estamos en 5 minutos. Peñarol 0, Danubio 0. Ahí el rechace del jugador carbonero en defensa. La tiene Cabrera. Toca Cabrera para Leo Fernández. Cambio de frente. Leo Fernández la mitad de la cancha para que traslade ahí Gastón Ramírez. Deja Gastón Ramírez a la izquierda para que suba el atacante. El lateral, Maximiliano Olivera. Ahí la reventaba el jugador de Danubio, Sansevieriano, que estaba colaborando en defensa. Va a ser lateral para el equipo carbonero en ataque. Ahí contra la tribuna Damián. Y está atacando contra la tribuna Cataldi, el equipo carbonero. Atacando con izquierda a derecha. Ahí vemos en imágenes a Leo Fernández. El lateral lo va a hacer Maxi Olivera. Y se está recuperado luego de los puntos que le dieron del piedrazo que recibió ya no soy central. Ahí la pelota tiene Leo Fernández. Abre Fernández para la izquierda. Justamente para el jugador Maxi. Ahí está. Por el sector izquierdo. Intentaba el centro. Era Diego Sosa. Va a ser córner. Creo que el primero del partido. ¿Córner o lateral? No, lateral. Se lleva la pelota al lateral definitiva que va a ser Maxi Olivera. Ahí deja Maxi Olivera para Gastón Ramírez. Se equivoca Gastón Ramírez en el pase. Ahora va a ser lateral defensivo para el equipo de Danubio. Bueno, está lindo el partido, ¿no? Porque si bien Danubio está un poquito atrás, también intenta tener alguna contención, alguna recuperación de pelota para intentar generar algo contra el arco rival. Y Peñarol, bueno, tiene el cierto dominio de la pelota, el traslado, todavía no alcanza a combinar y a coordinar en las últimas zonas de ataque para generar peligro real, ¿no? Claro, y Danubio queda sin referencias de área prácticamente, porque el único puntero que tiene delantero es el Papelito Fernández, pero obviamente por su estado físico, su complexura física, siempre se recuesta hacia un costado, ¿no? Ahí la tiene el jugador Guillermo de Amores, todo de negro, el arquero Guillermo de Amores con la 12, sale del fondo y la va a buscar ahí Gastón Ramírez. Desde el fondo Gastón Ramírez abriendo la cancha para Camilo Mayada, ya proyectado Camilo Mayada, mete la cancha para adelante, toca Mayada para atrás para Javier Méndez y Javier Méndez más atrás para Guillermo de Amores. Ahora no presiona, lo espera, lo aguanta al equipo carbonero, sale de abajo, sale del fondo con Guzmán Rodríguez, toca Guzmán Rodríguez para Diego Sosa y de Sosa para Maxi Olivera, intenta jugársela individual Maxi Olivera, sí, abre para Leo Fernández, ahí viene, atención, el equipo carbonero abre el pase filtrado para Maxi Olivera. Va a llegar o no, llega pero con falta, la pelota se termina, va a ser saque de meta para el equipo de Danubio. Otra aproximación en 7 minutos y medio, están 0-0.
Se sigue aproximando, se sigue arrimando y sigue intentando el equipo carbonero, triangulando, teniendo pelota rastrera de derecha a izquierda. Muy rara la, rara no, digo, pintoresca la remera de Danubio, ¿no? Porque en el costado, toda la parte del hombro, tiene como varios diseños de todos los escudos que tuvo en toda la historia el equipo de Danubio, ¿verdad? Sí, es como una camiseta recordando a todos, sí, ¿no? Todos los diferentes escudos que tuvo. Claro, los formatos, los diseños, todos los diferentes diseños de escudo que tuvo en la historia el Danubio Fútbol Club, equipo de la curva. Ahí sale desde el fondo el equipo carbonero, intentando salir, tocando por abajo. Ahí sale Javier Méndez. Toca Méndez para Damián García, que baja, retrocede para buscar la pelota. También está Gastón Ramírez. Ahora Gastón Ramírez por la izquierda. Baja la mitad de la cancha para buscar. Pase filtrado buscando a Leo Fernández. No llega. Filtran. Ahí el pelotazo buscando al jugador 21 del equipo de Danubio. Se viene San Severo. La roban rápidamente Diego Sosa, colaborando en defensa. Ahí Diego Sosa. De Gastón Ramírez para Guzmán Rodríguez. Sale desde el fondo del equipo carbonero, pase filtrado, muy malo, intercede, pero vuelve a robarla al equipo carbonero, Gastón Ramírez, toca plenamente la cancha para Leo Fernández, y la filtra, lo mete a correr a la izquierda para Maxi Silvera, atención, se desborda Silvera, entra al área, y la hace rebotar, pero le queda finalmente a Goicochea, atención, era muy buena esta por izquierda. Buena jugada, que de a poquito Peñarol va tomando pelota, va tomando lo que es recorrido en el campo de juego. Acá fue buena esta, bien controlada por el fondo danubiano. Ahora revienta Gumar Rodríguez, no quiere complicarse, no quiere compromisos. Revienta la pelota contra la tribuna Damiani. Ahí vemos en imágenes Diego Vicente Aguirre charlando de estrategia con Juan Berceri. Ya hicieron el lateral. Avanza Milano Ancheta. Va Milano Ancheta derecha izquierda. Quiere tocar con San Severo. Y San Severo para el jugador Papelito Fernández. Y ahora para el 34 San Severo Lewis. Ahí está Lewis. Avanza Lewis para Pintos. Ahí se viene Nacho Pintos. El centro rastrero. La intercede Javier Méndez. La revienta de zurda Méndez. Ahí la vuelve a recuperar Ancheta. Ancheta que la manda al área. Ahí la vuelve a recuperar el equipo carbonero. Sale el equipo aurinegro desde atrás. Intenta generar un contragolpe. Ahí avanza con Damián García. Deja Damián García para Leo Fernández. Y Leo Fernández intenta tocar el balón. Lo trancan entre Tizón y el Colo Romero. Pero hay falta o lateral. La pelota se va fuera lateral. Ya lo ejecuta Camilo Mayada. Y sale desde el fondo. Llevamos 10 minutos. Estamos en el campeón del siglo. Peñarol 0. Danubio 0. Intenta salir jugando desde el fondo. Ahí toca la mitad de la cancha. Vuelve a retroceder porque presiona Emiliano Cristian Tizón. Ahora por el otro lado, por la izquierda, a jugar con Guzmán Rodríguez. Toca Guzmán Rodríguez con Maxi Olivera. Y Maxi Olivera devuelve para Guzmán. Ahí Guzmán intenta salir prolijamente para el equipo carbonero. Intentando tocar. Se abre también García. Se abre también Méndez. Ahora por el otro lado, por derecha con Méndez. Intenta trasladar Méndez. Pasa a la mitad de la cancha. El pase buscando a Silvera. De primera Silvera. De primera el jugador Gastón Ramírez. Y ahora Fernández. Ahí está Leo Fernández. Toca para el cangrejo. Y el cangrejo a la derecha para Camilo Mayada. Al centro Camilo Mayada. ¡Ay! Se le escapa a Goicochea. El rebote. Se cae el jugador. Y Gastón Ramírez, el tiro, palo, le queda Cabrera, se va afuera, fue una carambola, un pinball, un flipper, no terminaba nunca de terminar, algo le dicen a Zaccarello, se salva Danubio, se salva. Bueno, se salva Danubio, Peñarol tiene terreno, tiene espacio, el centro venenoso hacia el medio, el arquero, el rebote y la sacaron como pudieron, después quedó otro rebote más, un remate que pega, si no me equivoco, en el travesaño. Pasó de todo en el área, 11 minutos, cerca de los 20 segundos. La verdad que Peñarol teniendo tiempo, pelota y espacio. Danubio no encuentra reacción, Papelito juega muy solo arriba. Muy solo Papelito y ahora sí la primera clara. Ahora un taco formidable de Cangrejo Cabrera al centro de Camilo Mayada. Ahora de primera quería tocar Diego Sosa. Creo que era Diego Sosa que remataba ese remate en el palo. Sé que no lo vi bien, pero ese zurdazo creo que fue Diego Sosa, muy violento. Y había quedado ya colgado y esta segunda chance ya quedó ahí en el área. Sí, la verdad, la verdad una gran jugada de Peñarol. Danubio que quería salir, no podía reaccionar el equipo danubiano que por ahora no encuentra claridad para sacarse de arriba una buena presión que está haciendo Peñarol en estos primeros 20 minutos. Ahora remete el jugador Gastón Ramírez, le comete la infracción al jugador carbonero, al capitán de Peñarol, a Gastón Ramírez, al 10. Ahí intenta sacar rápido Gastón Ramírez.
Sale el equipo carbonero con Damián García. Toca Damián García a la izquierda, a la derecha, perdón, para el Cangrejo Cabrera. La tiene el Cangrejo, la tiene el 7. Toca atrás para que se proyecte Camilo Machada. Desplaza Camilo Machada a mitad de la cancha para Damián García. Damián García para Guzmán Rodríguez. Y Guzmán Rodríguez para Jorge Diego Sosa. Ahí se viene Sosa. Intenta proyectarse el Jorge Max Olivera. Ahí está Max Olivera atrás para Guzmán Rodríguez. La tiene Guzmán Rodríguez. ¿Va a hacer cambio de frente o no? Ahí la tiene. Se la pasa a Gastón. Y Gastón intenta tocar, intenta proyectar. No se entendieron con Diego Sosa. Se la devuelve mal. La recupera Danubio. Atención. Se viene Nacho Pintos. Lo pone a correr a Sanseviero. Se viene Sanseviero. Lo marca Guzmán Rodríguez. Por derecha. Lo quiere desbordar. Intenta desbordar Sanseviero. ¡Oh! El centro, el centro. Rebota, rebota y córner. Córner para Danubio. En 13 minutos. Están 0 a 0. Bueno, por ahora un partido que tenemos 13 minutos en un encuentro donde Peñarol es más. Ahora Danubio pudo romper línea, pudo romper presión de mitad de cancha hacia adelante y genera esto, a ver qué pasa. Bueno, el que sube Matías Fracia, la saga de Danubio, también sube Ferreira, los dos zagueros suben en el equipo de Danubio, Ferreira y Lucas, Lucas Ferreira, perdón, y Matías Fracia, para intentar conectar en este córner, generar la primera chance importante de gol y quizás, ¿por qué no? En la apertura del mismo. 13 minutos y medio. Peñarol 0, Danubio 0. Va a haber córner. Tribunas Damiani y Gastón Welfi. Ahí viene el centro de Pintos. A medio largo, cabezazo de Fracia. Le va a quedar a el jugador Ferreira. Deja Ferreira para Tizón. El centro de Tizón. Pasa de lado a lado. La pifia Silvera. La termina de complementar Camilo Mayada, que estaba por el sector izquierdo defendiendo. La revienta. No quiere quilombos. La manda, la manda, la manda la Damiani. Lateral. Momento, momento de Danubio. Momento de Danubio, ¿no? Que ahora rompe línea, trepa por derecha, por izquierda. Vamos a ver qué puede generar Danubio, que le costó mucho pasar y que recién en 14 minutos está consiguiendo arrimarse contra el arco rival. Ahora intentaba salir jugando, luego que le robaba la pelota a Max Olivera, le comete falta a Nacho Pintos. Eso cobra línea, lo cobra el jugador Nacho Pintos, el que comete la infracción sobre Max Olivera. Señores y señores, va a salir desde el fondo del equipo aurinegro. El que va a buscarla siempre es Gastón Ramírez, que está retrasándose para ir a armar el juego. Ahí mandaban la pelota a la mitad de la cancha. La vuelve a recuperar Kevin Lewis. Ahí está Kevin Lewis tocando para el Coro Ramírez. Y el Coro Romero. Ahora la pelota va para Tizón. Avanza Tizón. El 8 le pega a Tizón. Su brazo que pasa desviado cerca del vertical izquierdo defendido por De Amore. Bueno, por ahora es un partido que por ahora, a ver, lo van manejando bien, lo van trabajando bien. Danubio cuando puede pasa a mitad de la cancha y contragolpea generando algo por derecha y por izquierda. Y Peñarol tiene el dominio, tiene la pelota, ha tenido la llegada más clara o la que han dado al menos más sensación de peligro. Acá lindo el partido. Lindo el partido, lindo. La tiene Javier Méndez. Intenta salir jugando el equipo carbonero. Ahí la tiene Guzmán Rodríguez. Desde el círculo central con la pelota. Levanta la cabeza. Levanta la cara. Y mira. Avanza. Vuelve la pelota para Méndez. Ahí está Javier Méndez. El nuevo zaguero de Peñarol, porque antiguamente no era zaguero. Ahora ya lo es. Se transformó en zaguero. Ahí va el centro de Leo Fernández. Muy corto, muy corto. La pelota la recupera el Nacho Pintos. ¡Qué! Muy buena pelota de Nacho Pintos. Y muy pase filtrado, muy buena la izquierda para Tizón. Se viene Tizón. Estaba al centro. Muy buena la marca de Javier Méndez. Atento Méndez. Va a ser lateral. En ataque contra la tribuna Henderson para Danubio. Bueno, por ahora es un lindo encuentro, ¿no? Porque, como decía el Sur recién, ahora Danubio se anima, rompe líneas, sabía que tenía que recuperar un poco la pelota y que adelantar un poco la defensa hacia el mediocampo y ahora le está dando resultado. Papelito juega más acompañado. La manda el Facu Sarabia Valaria para Kevin Lewis, adentro del agua de Lewis. Muy llovido el centro, igualmente se le complica al equipo carbonero sacarla. Le queda Ancheta, ¡el tiro Ancheta! ¡Ay, de amores, de amores, de amores! Atención que quedan dos jugadores tirados. Uno es Guzmán Rodríguez, el otro es, creo que Sanseviero. Está parado para el juego Zaccarello. Para que atiendan ambos jugadores. Parece que se pegaron entre ellos cuando iba a buscar el centro. Bueno, por ahora es un partido donde ahora Danubio está queriendo tener llegada, tener pelota. La pasó muy mal los primeros 13-14 minutos porque Peñarol dominaba, avasallaba por derecha y por izquierda. Pero la defensa estuvo bastante atenta. El arquero también pudo pasar ese momento de chaparrón, digamos, de temporal, y ahora logra levantar la cabeza y atacar un poquito más arriba. Claro, como que Peñarol arrancó como el partido de Libertadores, ¿verdad? Se quedó contra Caracas, como tratando de echarle de principio toda la estantería arriba, toda la camiseta arriba, con muchas situaciones,
Y bueno, acá la diferencia es que no hubo goles, ¿no? Allá sí hubo goles tempraneros en aquel partido de Copa y ya a las potencias sabemos cómo terminó. Bueno, hasta ahora Peñarol, que tiene buen trato de pelota, ¿no? Si bien le ha faltado ese punch final, como le llamo yo, esa claridad final para definir alguna chance neta que haya tenido por mandar a guardar, pero claro, hay que tener en cuenta que los rivales también juegan, que como decía yo hace un instante atrás, el rival también atado, por más que no podía pasar a mitad de cancha, también se refugiaba y se defendía bien. Eso hicieron que Peñarol generara, pero que no convirtiera. Bueno, ahora hay una discusión entre Leo Fernández y el Colo Romero. Parece que le pegaron ahí, pero había sido Tizón, creo, el que le había pegado con un manotazo en la cara. Pero algo le queda diciendo Leo Fernández al Colo Romero. No entendí por qué la discusión. Capaz que algo le dijo de la falta, no sé. La cuestión va a ser tiro libre. Está bien sancionada la falta, Ezequiel, ¿no? Fue una falta sobre Leo Fernández, ahí un manotazo en la cara. Ahora va a ser tiro libre, posición número 8. El encargado va a ser Leo Fernández. Está haciendo las indicaciones. Está muy atento Bruno Zaccarello. Todas las marcas ahí en el área. Está como agachado ahí mirando todo lo que pasa. ¡El centro! A las manos. Muy atento Goicochea. Cuando ahora vemos como una especie de lluvia, puede ser que esté como lloviendo, Ezequiel. Sí, creo que hay una llovizna finita. Esa llovizna, ¿no? Molesta, bien, bien fina. Sí. Y quizás capaz que esté bajando algo de niebla en la zona del campeón del siglo, que es una zona muy abierta, con mucho verde, y que puede ser también algo de niebla. Pero me parece que pasa más que nada, como me decías tú, compañero, esa llovizna bien finita que aunque no quieras, te quedas un rato y te mojas. ¡Atención, qué lindo pase de Leo Fernández! ¡Para Silvera, tapa Goicochea! ¡Mano a mano tremendo! Lo atoró justito Goicochea a Silvera, pero atención, estaba todo invalidado, había Obsa. Dice, ¿quién? Disculpame que te pise. No hay ningún problema. Sí, estaba en posición atada, pero qué bien robaba y pasaba a la mitad de la cancha el ataque de Peñarol, el enganche estaba adelantado. Parece que estaba. Si era gol, iba a ir al VAR, ¿no, Ezequiel? Y lo iba a convalidar, en el caso que hubiese sido gol y todo lo que ya sabemos. Claro, si era gol intervenía al VAR, pero tapó muy bien Goicochea. No hay que sacarle el mérito, que achica bien el ángulo de remate contra el segundo palo y evita la caída de su arco. Bueno, señores y señores, casi 20 minutos de este primer tiempo. Estamos 0-0. No es un aburrido 0-0, es un entretenido. Es dinámico, está de ida y vuelta. Los dos quieren, proponen, buscan. Ahí, cada uno con sus armas. La recupera otra vez el equipo de Danubio. Sale, intenta salir del fondo el equipo de Danubiano. Ahí está Ancheta, recorriendo Ancheta. El pase filtrado hacia el sector izquierdo estaba Tizón. La recupera el jugador Camilo. Ahí está Mallada. Toca la mitad de la cancha Mallada. Intenta avanzar Damián García. Con la pelota Damián García busca a alguno de los conductores. A Ramírez no lo encontraba, estaba atrás de él. Ahora la pelota la vuelven a trazar para 2021. 0-0 el partido campeón del siglo. Fecha número 8 del torneo de apertura. 100 años de la Vuelta Olímpica. Ahí está pasando, verticalizando para Camilo Mallada. Por la derecha contra la Henderson. Ahí ataca Camilo. Va a volver a retroceder el esférico para Javier Méndez. Intenta Méndez. Ahí pisa la pelota. Para. Intenta pensar. Intenta ver. Visualizar. Va a avanzar ahora Guzmán Rodríguez. Toca Guzmán Rodríguez. Avanza ahora a la mitad de la cancha. Contra la tribuna Damiani. El pelotazo. Ahora iba a buscarla ahí Gastón Ramírez. Iba a atorar a los zagueros de Danubio. La manda a través de cabeza Damián García. Intenta cabecear ahí Jorge Silvera. La recupera Danubio, lo paga en la cara San Seviero. Se viene San Seviero, le gana velocidad a Guzmán Rodríguez. Atención, desborda San Seviero, lo pelea Guzmán Rodríguez, se cae San Seviero. ¿Qué cobró? Acusa un tirón de camiseta San Seviero. Lo ayuda a levantarse Guzmán Rodríguez, lo coronaba Zaccarello. Sí, ahí lo ayuda a levantarse, pero está bien cobrada la falta. Entonces, 21 minutos tenemos de este primer tiempo. Peñarol sigue intentando, Danubio sigue trabajando y aguantando el partido. Cuando ya estamos entrando en la primera mitad de este primer tiempo, señoras y señores, estamos 0-0 en el campeón del siglo. Toca el equipo carbonero, intenta salir jugando prolijamente del fondo. Ahí está Guzmán Rodríguez, lo marca el jugador Pintos. Ahí el pelotazo de Guzmán Rodríguez para el 8, para Leo Fernández, que estaba plantado contra la derecha. Y ahí la revienta el jugador Tizón. Pasa al lateral, que va a hacer Cabejo Cabrera. Ya lo hace Cabrera, lo hace para Mallada. Mallada toca de primera para Fernández. Ahí cae Fernández, se vuelve a recuperar Fernández con la pelota. Intenta enganchar a Fernández de derecha a izquierda. Atención, se la pasa al jugador Sosa, el tiro de Sosa. A la manda de la tribuna, Sosa le pegó muy abajo. Se animó Peñarol, se animó Sosa.
sacó un zapatazo. La pelota pasó cerca del palo defendido por el arquero danubiano. 21 grados la temperatura, 100% la humedad, 13 kilómetros los vientos por hora y está llovinando cada vez más fuerte. Llueve, llueve en el campeón del siglo con esa llovina finita que moja y moja. Sí, que moja y moja, ¿verdad? Porque cuando enfocaban ahí a uno de los reflectores, campeón del siglo, se veía con mucha intensidad esa llovina molesta, ¿verdad? Esa lluvia de costado. Ahí el pase era muy malo, pase filtrado, no llegaba nadie de Danubio. La recupera el arquero de Amores y sale con las manos, con la derecha, sale por la derecha con Camilo Machada, toca Machada. Avanza el equipo carbonero, intenta salir jugando del fondo, tocando. Ahí está Gastón Ramírez, de Gastón Ramírez para Méndez. Y Méndez por la derecha, va a salir jugando, va a buscar el pelotazo. Ahí está, el pase lo encuentra fácilmente Damián García. Ahí avanza Damián García, el pase para Sosa. Se viene Sosa ante cuarto, atención, por la izquierda. Toca Sosa y toca ahora con Gastón Ramírez. Se viene Gastón Ramírez, lo mete a correr a Maxi Olivera. Y Maxi Olivera para Diego Sosa. Le hicieron muy bien entre los dos. El centro de Sosa. ¡Ay! La despeja Matías Fraquia. La vuelve a tener a Kevin Lewis. Toca atrás Lewis. La tiene Fraquia. El pelotazo de Fraquia buscando a correr a Tizón. Muy solo Tizón. Qué bien la bajó Tizón. Ahora lo apuraba Javier Méndez, complementaba Camilo Machada y la tiene ahora Leo Fernández. Intenta eludir Leo Fernández, pero está atento en la marca Papelito Fernández. Toca Fernández, ahora toca Tizón y viene ahora Facu Sarabia. Retrocede Sarabia, la va a reventar Ferreira. No, va a salir jugando Fraquia. Ahí está Matías Fraquia para Ferreira y sale del fondo el equipo de Danubio. Intenta atacar, intenta generar jugadas. Ahí están, 24 minutos, estamos 0-0. Sale el jugador Ancheta, el pelotazo de Ancheta. Ay, para mí no, Tizón. Ahí la baja Tizón por la izquierda, muy solo Tizón. ¿Qué le cobran? ¿Offside o se le ha ido la pelota? A offside. Offside marca el línea Horacio Ferreira. Va a sacar Peñarol del fondo. Bueno, por ahora Danubio se anima a triangular. Ahora Papelito ya no juega tan solo y eso hace que Danubio tenga un poco más fluidez en el ataque. Atención que se viene Peñarol. Ahí Fernández al borde del área. Se cae Fernández, no cobran nada. O cobran. Atención, falta de Fernández. Va a sacar Danubio del fondo. Bueno, hasta acá lindo encuentro, ¿no? Lindo partido. Peñarol sigue con la iniciativa, pero Danubio no se queda. Intenta jugarlo inteligentemente, tratar de robar pelota y de generar algo contra el arco rival. Retrocede la jugada. Zaccarello y marca Ousai. Falta antes sobre Leo Fernández. Entonces va a ser tiro libre para el equipo Peñarol. Atención, algo así, un poco más de 32 metros, 35 metros más o menos, frontal al arco. El encargado que está apuntando la pelota es Leo Fernández. Va a haber tiro libre. En la barrera está poniendo tres jugador Goicochea. Algo, alguna indicación está dando Zaccarello a los jugadores que están ahí en la barrera. Está marcando la línea, la distancia, el árbitro principal. Se va a venir tiro libre peligroso para el equipo de Peñarol. Tiro libre peligroso, a 30,9 metros del arco más o menos, defendido por Goicochea, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. El único encargado, el único que está preparado para realizar la ejecución es Leo Fernández. Mucha carrera para Leo. Vemos ahí una lluvia, está especial para pegarle porque la pelota está mojada, el pasto está mojado. Le puede complicar a Goicochea. Ahí el tiro, rebota la pelota, le queda justamente al jugador de Peñarol, Cabrera. Toca Cabrera, se equivoca. Ahora la pelota la recupera Tizón. Avanza Tizón a través de la cancha. Intenta sacarse de encima. Lo marcan dos jugadores. Lo marca Fernández, también lo marca Vallada. Se cae Tizón. Atención, hay falta. Va a sacar el equipo de Danubio. Saca el equipo de Danubio. Un partido que por ahora lo trabaja bien Peñarol. Tiene la iniciativa, pero hay que decirlo, ¿no? Papelito Fernández, si juega acompañado, rinde más que si juega solo. Es verdad, se lo ve muy solo por momentos a Papelito. Ahí la tiene el equipo de Danubio. La peina Pintos al área para Sansevieri. Está atento a buscarla el jugador Guillermo de Amores. Y sale Guillermo de Amores, sale de fondo el equipo de Peñarol. Ahí está Javier Méndez, toca Méndez para Damián García. Intenta salir García, verticaliza para Camilo Machada. La tiene Machada, vuelve a tocar para de Amores. Intenta salir jugando con los pies de Amores. Ahí pasa de Amores para Guzmán Rodríguez. Va a salir desde el fondo el equipo carbonero por izquierda. La tiene Guzmán, toca Guzmán para Diego Sosa. Ahí la tiene Jorge Maxi Olivera. Toca Maxi Olivera, la pisa, piensa. Toca atrás porque lo estaban presionando justamente a Sansevieri. Ahora van por el otro lado, intentan por el otro lado porque presiona, marca muy bien
Ocupa todos los espacios del equipo de Danubio. Ahí la pelota va para Fernández, de primera para Mayada, y de Mayada por derecha para hacerlo correr a Jorge Cabrera, de Cabrera para Silveira. Atención, muy buena el cambio de frente a Damián García, estaba atento Milano Ancheta, la vuelve a recuperar el equipo carbonero, Damián García y Fernández. Ahora García, toca para el Cangrejo, se viene Cangrejo, quiere desbordarlo a Fracha, se le van a Fracha, el centro de derecha y la tijera, muy buena de Silveira. Pasa cerca. Va a reponer Danubio. Repone Danubio. Muy buena jugada. Qué buena la triangulación, ¿no? Por el costado derecho. Van hasta el fondo. Levantan ese centro y esa tijera que pasa por poco. La verdad que se salva el equipo de Danubio. Otra vez Peñarol. Muy cerca en 28. Está con la pólvora seca Maximiliano Silveira. Hay que tener cuidado, porque viene a ser, bueno, 4 goles en 2 partidos, ¿verdad? 4-2, contra el Depor hizo 1, sí. Contra Caracas 3. Lleva exactamente, correcto. El doble de goles partido jugado. Los últimos 2-4. Ahí se viene el equipo carbonero. Se viene ahí por la izquierda, desbordando por en 3/4. Gastón Ramírez la pierde con Nacho Pintos. Avanza Pintos, toca la mitad de la cancha. Ahí la tiene el jugador Fernández. Ahí toca Fernández para Kevin Lewis. Intenta recuperar el equipo danubiano. Ahí avanza el jugador número 30 del equipo de Danubio. Papelito Fernández vuelve a tocar para Pintos. Se equivoca Pintos. Se la regala a Gastón Ramírez. Ahí se viene Sosa. Se viene Sosa. Va a tocar para Damián García. Ahí avanza García, en la mitad de la cancha, la tiene en 3/4 García, lo ve solo por el otro lado, al jugador Leo Fernández, el centro de Fernández, muy bombeado, pero rebota, va a ser córner para el equipo Peñarol, cuando la hinchada del equipo carbonero se levanta, empieza a alentar a su equipo. Ya van casi 30 minutos, casi media hora, estamos 0-0, Ezequiel. Casi media hora, 0-0, en un partido que Peñarol está más cerca del gol que Danubio. Ahora la recupera Danubio en el córner. Contragolpe, atención, contragolpe para el equipo de Danubio. Se viene por derecha, Sanz, se viene el 21, el centro para Tizón. Sale de Amores, sale. Ahora intenta generar el contragolpe, sale rápidamente con las manos para que avance el jugador Fernández. Ahí va, lo ve adelantado el arquero, tira el arco. Ay, le salió mal el tiro. Estaba adelantado de Cochea, lo vio Leo Fernández, le quiso probar de la mitad de la cancha. Fernández vio que Goycochea estaba 5 o 6 pasos adelante, le pegó de la mitad de la cancha, la pelota se fue un poco desviada, pero Peñarol sigue intentando, siguen siendo insistente a la hora de atacar sobre el arco danubiano. Media hora de partido. Tenemos en este primer tiempo, estamos 0-0 en el campeón del siglo. Peñarol 0, Danubio 0. El que avanza con la pelota ahora es Cristian Tizón. Se viene Danubio contra la tribuna Henderson. De derecha a izquierda atacando. Ahí está Kevin Lewis. Lo marcan dos. Intenta remeter Kevin Lewis. Va a tocar a la izquierda para que suba Facu Sarabia. Ahí está el lateral Sarabia por izquierda. El centro de Sarabia. ¡Ay! La pelota la rebaja. La rechazan y vuelve a presionar Kevin Lewis, pero la pelota es del equipo carbonero, la recupera. Ahí sale del fondo el equipo de Peñarol, interviene ahí jugador Tizón. Intentaba recuperar Tizón, pero la tenía el equipo Maxi Silveira. Maxi Silveira baja a ayudar, a colaborar en la defensa de la recuperación de la pelota. Ahora sale el equipo carbonero, la tiene Fernández. Intenta Fernández, atrás de la cancha, pase para el jugador de Peñarol. Y se cae el volante. Hablamos de Ramírez. Cobra Zaccarello, falta. Y algo más me parece, Ezequiel. Creo que se viene la primera tarjeta del partido. Sí, se viene. Se viene la primera tarjeta amarilla del encuentro para el jugador danubiano, que llega tarde. Gana la posición primero el carbonero Fracia. El número 5 será amonestado. Vean, va a cortar y le da en la rodilla. El jugador de Peñarol la saca barata. Con pecas. Hizo precio. Precio estudiante le hizo Zaccarello a Matías Fracha. Bueno, primer zaguero amonestado el equipo de Danubio. Se prenden las alarmas mansamente. Va a haber tiro libre, posición número 8 para el equipo carbonero. Están perfilados Leo Fernández, como siempre, para darle zurda, para darle derecha a Camilo Mayada. Y el centro se abra. Ahí creo que se va alejando Mayada. Le va a pegar Fernández, parece que se va a cerrar ese centro. Está Maxi Olivera, el recuperado, luego de los puntos de sutura al lado del ojo. Está Maxi Olivera. La pide por el otro lado Sosa también. Ahí va el centro de Fernández con los puños. Goycochea, la pelota igual queda viva dentro del área. Complementa a Ferreira. La va a buscar Diego Sosa. La deja pasar Sosa para que el lateral sea de Peñarol en ofensiva. Lateral para Peñarol en ofensiva. Un partido que por ahora sigue lindo. Un partido que sigue intenso. Donde los dos siguen generando y sigue intentando tener sin contarse de gol. Está más cerca Peñarol. 32-3-2 de este primer tiempo.
El partido está 0-0. La tiene Camilo Mayada. Intensa lluvia en el campeón del siglo. Está lloviendo ahí por toda esa zona en el Colonia Nikolić. Ruta 8, acceso de Montevideo. Ahí está con la pelota Maxi Olivera. Intenta ubicar a Silvera. Era muy malo el pase, que estaba atento Ferreira. Sale el equipo de Danubio jugando. Pintos, de primera Pintos. El que cortaba era el jugador Guzmán Rodríguez. Y ahora la tiene Gastón Ramírez. Caído Gastón Ramírez a rodillas. Queda gateando con la pelota. Algo le dice de todo a Pintos. Lo empuja. Atención, atención. Cálmense, cálmense, cálmense. Sí, pide calma. Pide calma el juez para un lado, para el otro. Un partido que Atacar ha llevado bastante bien, el juez principal del partido, el señor Zaccarello. Sí, por ahora con diálogo, mente el diálogo, la seña, la tranquilidad, mucho diálogo, ¿verdad? Y el control, una tarjeta, por ejemplo la de Fraquia, que era para eso, la está llevando bien. 33, casi 34. La tiene Kevin Lewis, ahora remate al arco de Pintos. La pelota picaba y la embolsaba mansamente el 12, Guillermo D'Amore. Sale en 33, casi 34, el equipo carbonero. Hacia la derecha atacando, hacia la Catalli, atacando el equipo carbonero. La tiene Ramírez, ahora Damián García, otra vez para Ramírez. Atrás de la cancha Ramírez, el centro pelotazo para que corra Maxi Silvera. Intenta ir a buscar Silvera, lo marca a Ferreira. Se la roba pero con falta del goleador Maximiliano Silvera. Va a reponer Danubio del fondo. Y repone Danubio, ¿no? Que igual la ha llevado bastante bien porque había empezado un poco accidentado el partido, un poco bravo para Danubio. Peñarol había tenido mejor tenencia de pelota y mejor dominio. Después Danubio lo fue igualando y el partido bastante parejo, por más que Peñarol sigue teniendo la llegada más clara. Cambio de frente Danubio, izquierda a derecha buscando a Pintos, la recupera el equipo carbonero, la buscaba ahí Sosa, intenta tocar Sosa, retrocede el equipo carbonero, ahora para Javier Méndez. Cambio de frente, Méndez buscando a Cabrera y ahora la rechazaba y mandaba a través de cabeza Camilo Mayada, otra vez Mayada intentando marcar ahí la mitad de la cancha, intentando otra vez Jorge Camilo Mayada, lo pone a correr a Cabrera, muy buena, le salió corte y pase de Jorge Camilo Mayada, la cabeceaba, la sacaba ahí Fraquia, pero otra vez le queda al Jorge Cabrera, de primera Cabrera para Leo Fernández. Atención, entra Darío Fernández, el centro, el tiro, gol, Sosa, 35 minutos, remate de zurda, nada que hacer para el Cochea. Peñarol 1, Danubio 0. Y llegó el gol de Peñarol, que lo veníamos diciendo en los diferentes tramos de comentario. Peñarol estaba más cerca, Peñarol tenía la pelota. Acá un pase rastrero, un centro rastrero de derecha e izquierda, sacó la defensa de Danubio, no pudo salir, la recuperó Peñarol, triangularon, el pase hacia el medio, no marcó nadie, el remate y la mandan a guardar. Peñarol en 35, gana 1-0 y es justo porque era más que Danubio. Sí, un rechace que sale malo justamente, Ezequiel, le queda otra vez al cangrejo y el cangrejo que la manda al medio para Leo Fernández, que llega de atrás, de subida, lo sorprende en velocidad a Fraquia, que estaba amonestado, aprovecha esto Fernández muy bien, entra solo al área, y se la manda para ese remate muy bueno de Diego Sosa. Gran partido de Sosa hasta el momento, Ezequiel, ¿verdad? Es una especie de comodín, anda por todos lados. Para mí un partidazo, una especie de comodín, juega arriba, anda por todos lados, una mano atrás, tremendo, muy completo. Muy bueno el argentino, el papel del argentino hasta el momento, 36 minutos, estamos en el campeón, vamos a ver la infracción, creo que está bien, fue muy torpemente a buscar la pelota cuando salía Ferreira. Sí, ahora sí, perdón, tuvimos un problemita ahí con el teléfono, que a veces se tranca ahí con la aplicación de la llamada, pero acá estamos, igual se siguió estando al aire ahí con los grandes relatos de Daniel, que le agradezco. Bueno, en la recta final estamos del primer tiempo, 42 minutos. Ahora Danubio intenta jugar más arriba, pero Peñarol tiene el dominio del marcador y de la pelota. Sí, pasaron dos cosas. Una, la supuesta infracción que no cobraron, que le deja rota la media a Silvera. Y luego la amarilla de Gastón Ramírez por esa entrada media brusca. Sale del fondo el equipo carbonero. Ahí está Diego Sosa. Por la izquierda Sosa. Retrocede el esférico para que salga por la izquierda Max Olivera. Ahí está Gastón Ramírez. Gastón Ramírez para Diego Sosa. Diego Sosa para Maxi Olivera. La revienta de zurda bien alto. Maxi Olivera para que la pelee ahí en las alturas. Maxi Silvera. Ahí está. Con una media rota está jugando Maxi Silvera. Sale del fondo el jugador Matías Fraquia. El amonestado. El único amonestado que tiene este partido, no. El segundo amonestado. El primero fue él, el segundo fue Gastón.
1 y 1 están en tarjetas. 1 a 0 el resultado. Y el gol lo hizo el señor Diego Sosa de zurda. Un zurdazo del centro de Leo Fernández. La pelota la tiene ahora el equipo danubiano, el equipo de la franja. Ahí está, la pelota va al fondo para que salga el capitán del equipo danubiano, el arquero, Goicochea. Ahí sale Mauro. Va la pelota a la mitad de la cancha. Intentaba cabecearla Pintos. Va al piso Pintos con infracción. Iba el defensor Aurinegro. Va a reponer Danubio. Va a hacer falta. Ah, y también pasó eso. Se queda un remate de derecha de Camilo Mayada. Ahí que entraba en excursión. Fue la segunda chance que tuvo el equipo carbonero. Pasaron bastantes cosas. Un partido que sigue intenso, que es entretenido. Porque cuando Danubio logra pasar con pelota dominada a la mitad de la cancha, genera situaciones entretenidas y peligrosas para el arco de Peñarol. Y cuando Peñarol va con terreno, con espacio, con pelota, genera también situaciones de peligro. Ya generó el gol, ya está ganando. Está lindo el encuentro. Está lindo, está lindo. Está muy lindo, con mucha algarabía, con mucha aliento la gente de Carbonera que está ahí contra la tribuna Damiani. La pelota la tiene Carbonera. Ahí está Leo Fernández. Engancha uno, engancha dos. Ahora toca para la izquierda. La tiene Diego Sosa. Lo hace correr a Marcio Olivera. Entra al área de Olivera. Atención, el centro. De costa a costa. No llega por el otro lado Camilo Mayada. Otra chance para Peñarol cerca del final. Estará buena entre Diego Sosa y Maxi Olivera, Ezequiel. Muy buena jugada sobre el final del primer tiempo. Sosa con Olivera combinando y casi convirtiendo. Y calienta el banco Aurinegro. Ahí vemos haciendo los preparativos, los ejercicios precompetitivos. Mateus Babi, el delantero. También estaba Lucas Hernández, el equipo carbonero, tomando los calentamientos precompetitivos para que no haya lesiones. Ahí la pelota la tiene Damián García. Justamente sale Damián García. Toca atrás para que salga del fondo Gumar Rodríguez. Ahí está Gumar Rodríguez. El zurdazo Gumar Rodríguez al otro lado para que corra Cabrera. El cangrejo Cabrera la saca por Facundo Sarabia. Marcándolo Cabrera muy bien. Va a ser lateral para el equipo carbonero. Lo hace Leo Fernández. Leo Fernández para Mayada. Van a adicionar un minuto más. Ezequiel, hasta los 46 vamos a ir. En este primer tiempo fue lo que adicionó Bruno Zaccarello. La pelota la tiene Damián García en la mitad de la cancha. Arremete Damián García. Atención, en tres cuartos. Ahora lo pone a atacar a Max Olivera por la izquierda. El centro de Max Olivera. La despeja Ferreira. Lucas Ferreira la manda al córner de cabeza. Va a ser una de las últimas, si no la última. Córner, tribunas, Cataldi y Damiani. Una de las últimas ya en el filo de este primer tiempo. A ver qué pasa con esta jugada, a ver qué pasa con este córner. Bueno, va a venir el córner, el que sube Gumar Rodríguez, el que sube Javier Méndez, ambos zagueros también, el equipo carbonero, también sube Maxi Olivera. Ahí va a venir el zurdazo de Leo Fernández, mucha gente en el área, están dando indicaciones. ¿Se ve una jugada preparada? También está Gastón Ramírez en el área, y afuera Diego Sosa, el centro, al primer palo, la sacaba Nacho Pintos. Iba a buscarla el cangrejo Cabrera, la hacía rebotar, la va a tener el equipo carbonero. No deja sacar el lateral, ¿por qué? Porque termina este primer tiempo, dice Bruno Zaccarello. Gana Peñarol 1 a 0 aquí en el campeón del siglo. Sí, está ganando bien Peñarol 1 a 0. Terminó el primer tiempo, Peñarol tuvo mala pelota, Peñarol tuvo cegada, tuvo circunstancia, tuvo intensidad. Los primeros 13-14 minutos a Danubio le costó muchísimo pasar la mitad de la cancha, le costó una enormidad generar situaciones de gol. Papelito jugaba muy solo arriba, después el equipo se fue encontrando, allá por los 20 minutos a Danubio jugaba más, trepando por derecha y por izquierda, con algún centro, con algún remate, que pasaban lejos, desviado y afuera sobre el arco de Peñarol. Fue casi un espectador el arquero Guillermo de Amores de Peñarol. Tuvo más participación el arquero danubiano Goicochea, pero fue un partido lindo, porque cuando Danubio era intenso, también había entretenimiento, también había sensación de que algo podía pasar con el arco de Peñarol. Cuando Peñarol fue intenso, tuvo la pelota, generó situaciones, la defensa aguantó, el arquero también, hasta que vino el gol de Peñarol sobre la recta final del primer tiempo. Una muy buena jugada, una muy buena combinación, y Peñarol está ganando un partido que me parece justo, ¿no? Porque fue un poco más, porque tuvo más chances de peligro, más chances de gol, y termina ganando bien este primer tiempo. Danubio va a tener que ajustar primero cosas en la defensa, después el mediocampo tiene que ser más rápido y más firme, y el ataque tiene que ser un poquito más contundente, y por lo menos dos hombres. Papelito solo arriba no alcanza, lo marcan entre dos y ya pierde fuerza el ataque danubiano. Recordemos entonces, en el entretiempo, con el gol de Sosa, está ganando Peñarol en esta primera parte. Vamos a hacer una pausa
Después de la pausa volvemos para seguir disfrutando los segundos 45 minutos. Estamos con los grandes relatos de Daniel Alén, los comentarios que te habla Ezequiel Clock. Metemos pausa y volvemos para seguir disfrutando de este hermoso partido. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Suscribite, dale me gusta, hacele clic a la campanita y nos ayudás a seguir creciendo y te enterás cuando estamos con los eventos en vivo. Acordate, y te enterás cuando estamos con los eventos en vivo. Acordate, tu canal deportivo en YouTube es Deporte Libre Radio. Este 2024 en Deporte Libre Radio vas a vivir grandes eventos deportivos. Fútbol uruguayo, primera y segunda división y divisional C. Los partidos más destacados de cada categoría del fútbol uruguayo están acá en tu canal deportivo. Y hay más. Copa AUF Uruguay, la recta final de la Copa AUF Uruguay la vivís por Deporte Libre Radio. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, con todos los partidos de los equipos uruguayos.
torneo intermedio. Se juega un nuevo torneo intermedio y lo vivís acá, como siempre, en tu canal deportivo. Un gran equipo para cebarte los partidos más emocionantes, los partidos que vos querés escuchar. Seguinos en nuestras redes sociales para estar enterado de toda la información del mundo nacional e internacional del deporte. Twitter, @deporte_libre, Instagram, deporte_libre, WhatsApp 096-611-651. Estos son algunos de los auspiciantes que confían en nuestro trabajo. Si necesitas un zapatero en Montevideo, Uruguay, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajo garantidos, corrales, esquina General Fiore, contacto 22-22-7777 o al celular 094-49-59-28. La cocina de Blanquita, torta de fiambre, pascualina, milanesa y mucho más. Pedidos al 094-682-246. La cocina de Blanquita, de la cocina, la más favorita. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta, para tu evento. Contratala al 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, 10 a 18 horas. Discoteca AMI, tu mejor opción para tu fiesta y tu evento. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único, el diseñador web es tu mejor opción. Contacto 099-422-2221 o digitalesui21@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram, digitalesui24, el diseñador web experto en páginas web. El Baquiano Reparaciones, arreglos en general, trabajo garantido, no son profesionales, pero están para ayudarte. 2500-136575, no dudes en llamarlo. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de brasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantido. Consulta 097-025255, ellos hacen el trabajo por usted. Enseguida regresamos. Tiempo de este gran partido. Auspicia con nosotros al 096-611-651. No dudes en consultarnos, precio súper accesible, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Deporte Libre Radio cumple 7 años junto a vos, brindándote los eventos deportivos más destacados, los eventos deportivos que más te interesan y que vos querés escuchar. Gracias por formar parte de esta gran familia deportiva. Oh,
Volvemos para los segundos 45 minutos, rodando y ya estamos jugando. El segundo tiempo marcha, por ahora gana Peñarol con gol de Sosa en la primera parte, 1-0. Quedamos para el relato de los segundos 45 minutos con nuestro gran relator Daniel Alén. Bueno, continúa este partido, arranca el segundo tiempo, señores y señores. Peñarol 1, Danubio 0, creo sin cambios en ambos equipos, me parece. Hay dos amonestados. En el primer tiempo tenemos a Matías Fracha y a Gastón Ramírez, el capitán del equipo carbonero. Señores y señores, ahora el equipo de Peñarol atacando hacia la tribuna Gastón Welfi y el equipo de Danubio hacia la Cataldi. Sale el equipo carbonero, izquierda-derecha, sale el pelotazo buscando a Silvera. Atención, baja Silvera la pelota, muy bien para Leo Fernández. Fernández para Silvera, atención, el tiro Silvera, rebota la pelota en Matías Fracha. Va a ser córner, tribunas Damiani y Gastón Welfi. Corner, arranca con todo, Peñarol atacando, triangulando, a ver qué pasa con este tiro de esquina. Intentando atacar el equipo carbonero, ahí vemos en imágenes los jugadores se van aprontando, aclimatando para este corner que puede tener el segundo el equipo carbonero. Vemos en el área a Diego Sosa, también Javier Méndez, también Maxi Olivera.
el equipo carbonero intentando ahí en el área. Va a venir el centro Leo Fernández, el centro que se cierra. ¡Ah! La manoteaba Mauro Goicochea, complementaba Emiliano Ancheta. La pelota termina cometiéndole, ¿qué cobra? ¿Falta? ¿Falta? Ah, la pelota se había ido. ¿Qué cobró? Cobró falta. Falta, falta. Va a reponer el equipo Danubio del fondo. Bueno, la verdad que un lindo encuentro, ¿no? Acá estamos viendo. Hubo cambio en Peñarol. Entró Ignacio Sosa a la cancha. Bien. Y se fue Gastón Ramírez. Bien, se fue Gastón Ramírez, el amonestado. El equipo carbonero. Entró Ignacio Sosa con camiseta. Ya le digo, camiseta número 25, sí. ¿Verdad? 25 para Ignacio Sosa. 25, sí. La 25 para Ignacio Sosa. Bueno, refresca un poco la zona. Pone un hombre fresco. Estaba cansado Ramírez. Bien, estaba cansado. Tenía amarilla. Se viene recuperando de esas lesiones que ha tenido en este último tiempo. Sale la pelota. Ahí justamente Ignacio Sosa. Toca Sosa a la mitad de la cancha para Leo Fernández. Fernández otra vez para Sosa. La deja pasar para que suba Maxi Silvera por izquierda contra la tribuna Henderson. Se viene ahora Ignacio Sosa muy suelto por el sector izquierdo. Engancha. De izquierda a derecha Sosa. Se perfila Sosa. Cambio frente hacia el otro lado. Parecía solo Cabrera. La pelota la vuelve a recuperar el jugador Silvera. Intentaba ir otra vez Sosa. La pelota la tiene Tizón. Lo pone a correr Tizón a Sanseviero. Se viene Sanseviero, pero había offside. Posición adelantada de jugador Lucas Sanseviero. Va a ser saque del fondo para el equipo carbonero. El saludo para Olga, para Julio y para Pedro, que nos están escuchando. Nos escucha en España, Norma. Y nos está escuchando Mabel, de 92 años, fanática de Danubio. Qué bueno que ahí el nieto le ha puesto el celular para que pueda escuchar a su querido Danubio. Mabel, de 92 años, ahí que cumplió ayer. Mucha felicidad y por muchos años más. Gracias por estar ahí, querida. Bueno, un privilegio, Mabel, que nos esté escuchando. 92 años, muy feliz cumpleaños. Gran hincha de Danubio, ¿verdad? Debe haber visto de todo, Danubio. Debe haber visto Danubio campeón. En aquel quinquenio de los cuadros chicos, lo he visto perfectamente. Debe haber visto muchas cosas. Debe haber visto grandes jugadores, ¿verdad? Un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharnos a Mabel. Sale del fondo el equipo carbonero. Ahí está Guillermo de Amores, triangulando del fondo. El equipo de Peñarol con Sosa. Ahí Sosa iba a bajar la pelota. Va para Fernández. Y Fernández otra vez para Silvera, que bajaba a colaborar. Intentaba salir. Sale desde el fondo el equipo carbonero. Damián García para el jugador Silvera. No se entendía con el atacante Cangrejo Cabrera. Creo que estaba en offside, por eso no la buscaba el Cangrejo Cabrera. Va a reponer Danubio, lateral contra la Damiani. Lindo, lindo el partido, ¿no? Porque Danubio intenta jugar tranquilo a pesar que va perdiendo, que no es cosa fácil para ningún equipo que va perdiendo. Peñarol la lleva tranqui, está ganando, tiene la pelota, sabe que si aprieta un poquito el acelerador puede encontrar alguna chance más de un segundo gol. Ahora la pelota la tiene el equipo danubiano, desde el fondo sale, ahora corta la pelota, muy bien el jugador Diego Sosa, la pelota iba para Ignacio Sosa, pero la vuelve a recuperar el equipo de Danubio, se viene el jugador de Danubio, Ferreira, cambio frente a Ferreira para Tizón, se viene, quita Tizón de izquierda a derecha, toca para el jugador número 30, Papelito Fernández, para el arco Fernández, se cae Fernández, ahí falta, no cobra nada, siga, la recupera el equipo Peñarol con Méndez, ahí va de espaldas al arco Silvera, toca de primera y va Silvera, la deja para el Cangrejo Cabrera, ahí está Cabrera, el cambio para la derecha, avanza, tres cuartos Cangrejo, se viene Cangrejo, el centro Cangrejo al otro lado para Maxi Libera, va para Libera, y se la saca del buche, el defensa danubiano la adelanta mucho, va a ser lateral en ataque para el equipo Peñarol, 50 minutos. 50 minutos, reloj corrido, 5, reloj cortado, Peñarol sigue con algo más de dominio. Bueno, sube a buscar la Sosa, ahí está Ignacio Sosa, Diego Sosa, Ignacio Sosa, de Sosa para Sosa, y de Sosa para Maximiliano Olivera, el centro de Olivera, y la rechaza justamente Lucas Ferreira, la va a buscar Pintos, ahí está el 7 Pintos, entrevera con la pelota, lo va a marcar con infracción el Cangrejo Cabrera, va a haber falta, tiro libre desde el fondo para Danubio. Quiero también repasar resultados que me están pidiendo de la segunda división profesional. Tuvimos Cooper 3, Plaza Colonia 3, Rentista 1, Cerrito 0, el clásico que lo tuvimos acá en los micrófonos de Radio Team Deporte y de Radio, Colón 2, Atenas 1, Oriental de La Paz 2, Sudamérica 1, Juventud 1, Juventud de la Piedra 1, La Luz 0, y Albion le ganó hoy domingo por la mañana, o al mediodía mejor dicho, 1-0 a Uruguay Montevideo. Con esto se cerró la fecha 5 de competencia. Bueno, mañana vamos a estar con
con Nacional Miramar Misiones, el debut de Ricardo Caruso Lombardi, estimado Ezequiel, en la dirección técnica del equipo Mil Rayitas. Debuta el argentino Lombardi. La mejor suerte para él. Veremos cómo le va frente a un rival duro como Nacional. Ahora se viene el equipo carbonero, iba la pelota para Silvera, intercepta muy bien el jugador Matías Fraquia. Ahí va el pelotazo de Fraquia, lo hace correr a Sanseviero, se viene Lucas, lo va a encarar a Guzmán Rodríguez, el centro, llegaba para cerrar Javier Méndez, la pelota se va afuera, no, intentaba rechazarla antes Diego Sosa, ya estaba afuera la pelota, lateral el ataque para Danubio. Sigue intentando, ¿no? Peñarol. Tiene la iniciativa, tiene la pelota, Danubio intenta recuperar y generar, está costando mucho, le pasó lo mismo que le pasó los primeros 13, 14 minutos del primer tiempo, le está pasando ahora, en estos primeros arranques de segundo tiempo. El lateral lo va a hacer Emiliano Ancheta, ahí está Emiliano, está Lucas Sanseviero para pedirla, también está ahí Nacho Pintos, anda corriendo, la pelota va para el Colo Romero, ahora vuelve para Ancheta, el centro de Ancheta, iba a buscarla, Ramores, ahora remate, de derecha, del número 21, Sanseviero, muy chispante, con mucha chispa, muy atento, Sanseviero, mejor aún, de Amores que la manda al córner. Bien de Amore, ¿no? Atento, interviniendo, una de las pocas pelotas que Atacá ha tocado en el segundo tiempo. De Amore dijo, acá estoy yo. Quedó sentido Cabrera en Peñarol, ¿no? Ahí se va levantando, ¿no? Bueno, muchas cosas dijo en uno de los programas deportivos que entrevistaron a Ricardo Caruso Lombardi. Dijo, bueno, en un partido, no es lo mismo un partido en cancha seca que en cancha mojada. Dice, en cancha mojada puede ganar cualquiera, como en seco gana el favorito, en mojada está más parejo. ¿Usted piensa igual? Yo pienso que en cancha mojada, claro, siempre hay alguna ventaja para un lado para el otro, según como vos lo analices y lo canalices en la práctica, ¿no? Porque la cancha está más rápida, la cancha está más rebaladiza, los remates son complicados para los arqueros, hay que tener mucha técnica para ganar en cancha mojada. Ahora se va a venir el córner, tribunas, Henderson y Cataldi para Danubio, el cabezazo, gol, pero no vale, era un golazo de cabeza al segundo palo, hay amarilla, había falta del Colo Santiago Romero, que queda protestando ahí, creo que era sobre Ignacio Sosa o sobre García, vemos la reiteración, hay un manotazo ahí, como un tipo de, como un codazo, pero como un antebrazo sobre el rostro, sobre la boca de Damián García, que queda sentido. Entró, segundo cambio en Peñarol, se retiró Cabrera con la número 7, el cangrejo Cabrera, entró Franco González, el cepillo con la 9. Bueno, entra el cepillo González con la camiseta número 9, el equipo de Peñarol. Empieza a meter cambio el equipo de Diego Vicente Aguirre, empieza a meter mano, a ver cómo le funciona el ingreso del cepillo González a Diego Vicente Aguirre. No ha tenido lo mejor de los partidos el cepillo con Diego Vicente Aguirre, ¿verdad? No ha logrado mostrar todo su potencial, atacar. Con Arias y con Darío sí, claro. Lo hemos tenido en cuenta. Sí. ¡El cabezazo! ¡La pelota pega en el palo! Cuando hay una falta, va a cobrar, Zaccarello cobra falta. Atención, ahí vemos la reiteración de la jugada. Cabezazo pega en el travesaño, Ezequiel. Bueno, ahora Danubio sí, volcado en el ataque, el centro pasado, segundo palo, el cabezazo del atacante danubiano, dan el palo, igual después no valía, estaba adelantado, 10 minutos, pero Danubio está más cerca, generado dos chances neta de gol en estos últimos minutos de segundo tiempo. 55 minutos del partido, Peñarol 1, Danubio 0, el gol lo hizo Diego Sosa a los 34 minutos del primer tiempo, un remate de zurda, violento, luego de un centro Leo Fernández. Ya está en cancha el cepillo González. También está en cancha Ignacio Sosa, en sustitución de Gastón Ramírez. En sustitución del jugador Franco Cepillo González, fue el cangrejo Cabrera, ya se retiró. Está en las duchas, en el banco de suplente del equipo carbonero, tiene campeón del siglo. La pelota la tiene Danubio. Va a salir con el lateral, lo va a ejecutar con sus manos Emiliano Ancheta, contra la derecha. Ahí se la pasaba a Papelito Fernández, a Pintos, pero la pelota se va afuera. Nuevo lateral en defensa para el equipo de Peñarol.
Atacá, Danubio ha generado algo, ha logrado conseguir situaciones, chances. Papelito sigue jugando muy solo. Y bueno, eso implica que el ataque no sea tan activo. Pero me parece que podía meter algún cambio para refrescar principalmente mitad de cancha y ataque. Ahí el técnico danubiano. La pelota iba para el Cepillo González, no llegaba a concretar el esférico, la pelota se va afuera, el lateral que ya ejecuta el equipo de Danubio, la tocaba de primera el jugador Tizón, la pelota ahora la revienta desde el fondo el jugador Ferreira, va a buscarla el Guzmán Rodríguez, la pelota le sigue de largo, la vuelve a complementar el volante danubiano, el jugador número 22 del equipo de Danubio. Hablamos de Facundo Sarabia, el lateral. Ahí vuelve a recuperar el equipo carbonero. Pasa la pelota a la mitad de la cancha para Damián García. Ahora abre a la izquierda para Diego Sosa. Otra vez para García. Ahí está García. Retrocede el esférico para el jugador Javier Méndez. Hay falta en tres cuartos. Falta, falta. Tiro libre sobre Damián García. Tiro libre para Peñarol. Lo bajan a García, le cometen una falta ya pasando a la mitad de la cancha en campo rival a favor de Peñarol. Aguirre sigue hablando con su ayudante técnico, ajustando cosas, quizás viendo que Peñarol por derecha en defensa falla mucho, quizás reforzando también el medio campo que es flojo para marcar y lento. Ahí, posición número 11, bastante lejos del área, más allá de 35 metros, va a tener el tiro libre Leo Fernández. Va a ir, en el equipo van a ir, van a subir, están proyectándose el jugador Javier Méndez. También está, vemos en pantalla a Maxi Olivera contra el segundo palo, intentando concretar ese envío que va a venir desde el sector izquierdo. Atención, mucha gente en el área. Ahí va a venir el centro de zurda. El cabezazo. Rebota la pelota. Le va a quedar a Guzmán Rodríguez. No va a dejar que se vaya la pelota. O va a dejar que se vaya lateral. Cubre la pelota. Se va a ir a lateral. Lateral en la ofensiva. Tribuna Damiani y Guelfi para el equipo carbonero. Pará. Le dice Guzmán Rodríguez que me vaya a mi lugar de posición para. Retrocede Mayada, va la pelota a Ignacio Sosa, ahí está Nacho Sosa, toca atrás la pelota para el jugador Javier Méndez, abre Méndez por la derecha, vuelve a tocar para Sosa, ahí Sosa filtra para Leo Fernández, se viene Fernández, el pase filtrado para Silvera, y la revienta el jugador Matías Fracchia, va a ser lateral contra la Damián y para Peñarol. Bueno, Peñarol que tiene esquema de juego bien definido, jugando arriba, teniendo la pelota, pasando a la mitad de la cancha rápido. Danubio todavía no ha sorteado algunas dificultades, como recuperar rápido, cuando recupera a veces los pases no son certeros. Y Papelito sigue jugando solo arriba. Con un atacante solo es imposible que Danubio pueda hacerle daño a Peñarol. Se viene ahora el centro, que iba para San Severo, lo recupera el equipo carbonero. Sale del fondo Camilo Mayada, de Camilo Mayada para Ignacio Sosa. Intenta pasar la mitad de la cancha. Ignacio Sosa hace un cambio de frente porque lo presionan para el jugador Diego Sosa. La tiene Sosa, toca de primera Sosa para el jugador Ignacio Sosa. Ahí está Maxi Silvera que bajaba a colaborar en defensa, está casi de zaguero. Está Maxi Silvera, cosa de loco. Ahí está Silvera, intenta salir desde el fondo el jugador carbonero. Intenta salir ahora Gumar Rodríguez. Sale Gumar Rodríguez. Verticaliza para Jorge Javier Méndez. Sales Méndez. Ahí intenta, para la pelota. Intenta verticalizar otra vez con Gumar Rodríguez. Presiona ahora el jugador Sanseviero. Presiona Pintos. Ahí está presionando los Pintos al jugador Maxi Olivera. Ahora Diego Sosa. Intenta salir Sosa desde atrás, mientras la cancha se van a venir muchos cambios en Danubio. Me parece que veo como tres jugadores de Danubio. Exactamente, tres cambios por falta de uno. Va a entrar el 10, se va a ir el 21. Ahora lo vamos a pasar en limpio, vamos a anotar así para no perdernos. Se va el 2, entra el 8. Perdón, se va el 8, entra el 2 de la cancha. Ya vamos a estar repasando. Bien, vamos a seguir con la anotación de los números para después poder decir todo en limpio. Son tres cambios, sí que se dan en Danubio. Se va entonces a realizar la tercera variante. En el equipo danubiano entra el 10 y se va el 21. Entonces, bueno, refresca, defensa, mitad de la cancha y ataque. Mario Saralegui, que eran en las tres áreas que tenía que corregir cosas y tenía que poner hombres frescos. Todo cambia, Mariolo, todo, cambió todo. Metió cambiazo de tres, faltando media hora para que termine el partido. Mete tres cambios, Mario Saralegui. Mete cambio, Danubio, mete. Sí, te vamos a repasar los que entraron. Entró a la cancha con la número 10, Manuel Monseglio. Entró a la cancha con la número 2, Santiago Echeverre. Y entró a la cancha con la número. Entró el 10, el 2. Y me faltó uno, vos sabés. El Anda el 21. 29. El 29, Cristian El Franco 29. entró.
Creo que entró Cristian Franco, sí. Está, Cristian Franco. Se retiró entonces con la 21 Sansevieri, con la 8 Tillón y con la 21... bueno, ahí me entreveré yo, pero ahora vamos a estar repasando bien los cambios, pero fueron más o menos por ahí los cambios que se dieron. Muy bien, muchas gracias, señor Ezequiel. Ahí se viene presionando el equipo carbonero. Ahí va el centro para Leo Fernández. Media vuelta Leo Fernández dentro del área. Atención, muy buena de Leo. El centro está para Silveira. ¡Ay! ¡Mirá el gol que se morfa! Se va arriba, se va arriba. Acusa córner Maxi Silveira. Se lo devoró, estaba solo. Tremendo, tremendo, el gol que se pierde Peñarol era el segundo, era empezar a inclinar la balanza a su favor, el centro, el remate, y se salva Danubio de milagro, córner. Fue córner en definitiva, se apuró quizás Silveira, la pudo haber parado, estaba solo, solo tenía los zagueros, el arquero Goicochea estaba volcado ya contra el primer palo, increíble gol que se morfa, 62 minutos, estamos 1-0, está Peñarol sobre el equipo de la franja, el córner corto, va al área, el tiro fuera de Leo Fernández, jugada preparada, pase rastrero de córner al borde del área del semicírculo, ahí la zona izquierda, le pega de primera a Leo Fernández. Muy bien, el centro abierto, Fernández le pega de aire, la pelota se va un poco desviado, pero Peñarol otra vez llegando con peligro. Llegando con peligro, vemos en imágenes a Manuel Monseglio, uno de los cambios, de las variantes que mete Mariolo Saralegui para estos segundos 45 minutos. Señoras y señores, se viene el equipo de Danubio, ahí va la pelota, trancan, está siendo disputada la mitad de la cancha, vuelve a recuperarla Monseglio, abre Monseglio para el número 22 del equipo de Danubio, se viene por izquierda el atacante Facundo Sarabia, el Facu Sarabia, ahí se viene por izquierda, el Facu Sarabia intenta tocar, rebota la pelota el equipo carbonero, se viene justamente el Cepillo, ha intentado salir del fondo del Cepillo, la vuelve a recuperar el jugador número 2, Echevarne, primera pelota que toca Santiago, ahí está Echevarne, toca atrás para el jugador Mauro Goicochea, el capitán, la revienta derecha Mauro Goicochea para que la vaya a buscar ahí en las alturas, el jugador Romero, ahí va para Ancheta, mirando Ancheta, el centro de Ancheta, ha pasado el segundo palo, la despejaba de cabeza Camilo Mayada, le queda al otro lateral Facu Sarabia, ahí va el centro de Sarabia, el cabezazo, el primer palo, el de recién ingresado, el número 25, ¿no? Del equipo de Danubio, Axel Montaña es el que ingresó, pensé que era Franco, pero... Sí, entraron, Manuel Monseglio, Cristian Franco y entró... Sí, entró Cristian Franco, Manuel Monseglio y Santiago Echevarne. Se retiró Ignacio Pinto, el 21 Lucas Sansevieri y el 8 Tizón. Era ese el que me faltaba. El que entró por Pintos, entonces justamente es Franco. Cristian Franco. Claro, Cristian Franco es el que entró, que está jugando con la 29. Muy bien, impecable. Sale el equipo de Peñarol, sale con Camilo Mayada. Toca Camilo Mayada para el Cepillo González. Le hace rebotar el Cepillo sobre Matías Fracia. Va a ser lateral en ataque para el equipo Peñarol. Está lindo el partido, ¿no? Porque Peñarol lo sigue buscando. No se olvida de cerrarlo con un segundo gol, pero Danubio se defiende y cuando puede, con nombre fresco, va a intentar contragolpear. Es un gol. Es poca la diferencia, ¿eh? Es poca la diferencia, escueta, un gol la diferencia, la pelota va para Leo Fernández, toca de primera Fernández para el Cepillo, intenta tocar el Cepillo para Leo Fernández, cae Fernández, no cobra falta, la pelota la recupera Jorge Monseglio, ahí intenta a buscarla, ahí Kevin Lewis, la pelota se va a la tribuna de Damiani, se va a hacer lateral para el equipo de Danubio, ahí un jugador sentido en el equipo carbonero, atención, se prenden las alarmas, Leo Fernández. Se preocupan ahí. Las alarmas por Leo Fernández, que bueno, que empieza ahí a quedar un poco sentido. Hemos tenido un buen volumen de juego, no hay que decir, un buen volumen de juego, donde Peñarol ha tenido las mejores de las circunstancias, las mejores de las acciones. Danubio ha intentado jugar con sus aciertos, sus virtudes, sus errores, sus limitaciones también. Peñarol lo ha trabajado muy bien. Lo ha analizado constantemente Aguirre, lo sigue analizando con su ate técnico.
Mariolo hace una cosa diferente, observa más solo el partido y no se apoya tanto en su ayudante técnico. El pelotazo que va para Cristian Franco, intenta buscarla Franco, la sacaba Javier Méndez. Javier Méndez ahora para Maxi, otra vez para Méndez, la revienta Méndez a la mitad de la cancha, la vuelve a bajar el jugador Santi Romero. Ahí estaba Santi Romero tocando para Ferreira y Ferreira para Echevarne. Sale el Santi Echevarne desde el fondo, ahí buscando a un compañero, intenta tocar para Fraquia. Fraquia la pasa mal, la vuelve a recuperar el carbonero con Ignacio Sosa. De envío de Sosa por derecha, lo hace correr al Cepillo, intenta remeter el Cepillo. Atento Santiago Echevarne desde el sector izquierdo de la defensa del equipo de Danubiano. Ahí lo pone a correr a Monseglio, muy largo el pase, la recupera otra vez el equipo carbonero. Atención, avanza en tres cuartos el equipo de Peñarol, se viene Fernández, la abre ahora para Sosa, otra vez Sosa, el zurdazo de Sosa. Tapa, 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 Goicochea. Tremendo, tremendo, la manda al córner. Bien, Peñarol triangulando, pasando a la mitad de la cancha, le queda Sosa tras un rebote, engancha, da dos pasos, remata en la izquierda y el arquero volando la manda al córner. Viene el arquero danubiano. Bueno, 51% de pelota para lo que es Peñarol, 49% para Danubio, alguna estadística. ha subido lo de Fernández, ¿verdad? Estaba abajo los últimos partidos Fernández. Leo Fernández, este partido, la verdad, ha crecido mucho, ¿verdad? Un partidazo, Leo. Sí. Cuando se va a venir un cambio en Peñarol, se va Sosa con la 19, entra Hernández con la 27. Seguramente muy cansado Sosa, anduvo por todos lados, hizo el gol, además del gol colaboró en defensa, en ataque, en transiciones, hizo de todo, un gran partido, digo Sosa, y entra un jugador más puntual del puesto, lateral, como Lucas Hernández. Exactamente, entra fresco para contragolpear, para intentar hacer el segundo gol y cerrar el partido. Se va a venir el córner para el equipo de Peñarol. Ahí va Leo Fernández con el centro, muy malo, muy bajo, muy a media altura, picando, la saca al primer palo Pinto. Perdón, el jugador Cristian Franco. Ahí la pelota la recupera el equipo de Peñarol. Estaba ahí peleando el Cepillo. La manda afuera Monseglio. Va a sacar Peñarol el lateral. Bueno, por ahora es un encuentro lindo, ¿no? Porque estamos expectantes. O que Peñarol haga el segundo gol y lo empiece a cerrar, o que Danubio lo empate y lo ponga muy abierto al partido. Exactamente, ahora la pelota la tenía Fernández. Cae Fernández cuando iba de izquierda a derecha enganchando gente. Se va a ganar la tarjeta amarilla al marcador, creo que es Ferreira. Los dos amonestados, los dos zagueros, tiene amonestado el equipo de Danubio. Claro, porque tiene amonestado a Matías Feachi, número 3, y a Ferreira, ahora que llega tarde, va a cortar, no va a la pelota, va a cortar, bien sacada la amarilla. Hay cambio, se va Papelito Fernández con la número 30 y entra el pibe bueno con la 18. Bueno, entra Gonzalo Bueno, ¿verdad? Gonzalo Bueno en el equipo danubiano. No fue el mejor partido de Papelito. Muy solo también Papelito, ¿verdad? Arriba. Lo dejaron muy solo. Entra entonces el jugador número 18, Gonzalito Bueno. Va a haber tiro libre para el equipo de Peñarol. Solo dos pone la barrera Goicochea. Lo que pasa es que lo más probable es que venga al centro. Muy difícil, pero es Leo Fernández. Ahora queda uno solo en la barrera. Me parece que es un riesgo. Igual es muy probable que venga al centro. Ahí va el centro de Fernández. El cabezazo de Méndez, de Javier. La pelota se va afuera, pero desviada. Nuevo córner para el equipo de Peñarol. Corner, ese centro, bien despejado, corner, a ver qué pasa acá. Bueno, yo me parece que el pibe bueno pudo haber entrado por otro jugador. Bueno y Fernández arriba para complicar a la defensa. Fernández hoy no fue su partido porque jugó solo. Para recuperar la pelota tenía que bajar hasta la mitad de la cancha y después lo marcaban entre dos y se quedaba sin pierna. El centro segundo palo, rechaza a la gente de Danubio, la vuelve a recuperar el jugador número 25, el equipo carbonero. Ahí está tocando para atrás Ignacio Sosa. Ahí sale Sosa, intenta salir el jugador aurinegro por la derecha tocando para el jugador Silvera. Ahí la revienta desde el fondo el jugador Echevarne. Vuelve a buscarla el 18 Camilo Mayada, la cabeceada Mayada. La intentaba bajar el jugador de Peñarol, el 25. Ignacio Sosa, la pelota se va afuera, va a ser lateral, la debían, la sacan desde la defensa de Danubio. Lateral que va a tomar Camilo Mayada. 70 minutos, Peñarol 1, Danubio 0. Estamos aquí en el campeón del siglo. La tiene nuevamente el jugador, el Cepillo, toca atrás del Cepillo, vuelve a tocar ahí Camilo Mayada. Amén García intentaba tocar con Camilo Mayada, se la roba Cristian Franco, se viene en mitad de la cancha Cristian Franco, intenta buscar ataques, verticaliza para Vancheta, ahí la tiene Checa tres cuartos, intenta devolver para Franco, pero está atento en la saga el jugador Ignacio Sosa.
Sosa. Intenta salir ahora el Cepillo González. Arremete Cepillo González, velocidad. Toca para Fernández. Vuelve para el Cepillo. Intenta seguir Cepillo. Se le va la cancha. Se le va la pelota fuera de la cancha al Cepillo. Pasar lateral, lateral, lateral para Danubio. Lateral para Danubio, ¿no? Que por ahora la está luchando de atrás. No está encontrando claridad futbolística. Todo ya de pujón. Tendría que intentar jugar más colectivamente a ver qué le sale. Ahora le cobran una falta a Ignacio Sosa, que protesta sobre el jugador Gonzalo Bueno. Sale desde al fondo el equipo de Danubiano, sale con el jugador 20, es uno de los amonestados, ¿verdad? Lucas Ferreira, el zaguero Ferreira. Toca ahora por izquierda Danubio, avanzando contra Damiani hacia la Welfi, hacia la Cataldi. Intentaba, pero recuperaba el equipo carbonero. Sale del fondo el equipo aurinegro. Ahí estaba Mayada, toca Mayada. Ahí está saliendo desde el fondo Méndez. La pelota se va afuera. Va a ser lateral en ofensiva para Danubio. Ah, no, rebota, rebota. Vuelve para atrás. La pelota es de Carbonero. Bueno, por ahora es un partido, vamos a decir, Peñarol lo lleva a fuego lento, ¿no? Está ganando, de a rato se tira arriba, acelera un poco, tiene alguna chance, no la aprovecha. Ve que Danubio quiere, ve que Danubio empuja, pero no sabe cómo ir, no encuentra los caminos y Peñarol se va tranquilizando. Avanza el equipo danubiano con Ferreira, el centro, descuelga, descuelga, descuelga Guillermo de Amores, luego el centro de Ferreira, va a reponer desde el fondo Peñarol, 72 minutos, Peñarol 1, Danubio 0, gol lo hizo Diego Sosa, ya no está jugando Diego Sosa, entró en sustitución por él Lucas Hernández, número 27, el equipo carbonero, ahora la pelota va a la mitad de la cancha, intenta Fernández de espaldas al arco, abre para Fernández, para Hernández, y Hernández para Olivera, avanza, ya de excursión, Lucas Hernández, la pide, se la dejan, ahí está Lucas Hernández proyectándose, el centro Hernández rebota la pelota, va a ser córner, 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 otorgado por la saga de Danubio, ahí subía Lucas Hernández que la sacaba, era Emiliano Ancheta, va a ser córner para Peñarol. Y Peñarol sigue insistiendo, con centro, con llegada, córner, a ver qué pasa, de cabeza por azotea, buscará el segundo el equipo carbonero en 73, reloj corrido, 28, reloj cortado, la banda del carbonero con los bombos alentando. Creo que una de las capacidades, virtudes de Lucas Hernández es atacar el espacio, ¿verdad? Ese espacio vacío, justamente lo que hizo aquí y consiguió el córner. Ahora en el área está Hernández porque el córner lo va a hacer el zurdo Fernández. Ahí va Leo, el centro, le queda la pelota al volante, el tiro de Javier Méndez. Rebota la pelota, zurdazo de Méndez, nuevo córner para Peñarol. Y bueno, se queda en ataque, se queda en el sector derecho Peñarol. Con pelotas aéreas, oída, buscará córner, se arrima un jugador, capaz que la hace preparada, a ver qué pasa. Y se la venga preparada. Ahora el córner nuevamente lo va a hacer Leo Fernández. Ahí va el 8, el centro de Fernández. Despeja el zaguero danubiano, igual le queda a Ben García, tiro al arco. Y se va por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba del horizontal, va a ser saque de meta para Goicochea. Bueno, pasó cerca este remate, ¿no? Goicochea pide que reaccione la defensa, que traben los remates, que marquen, que intente el equipo reaccionar. Por ahora está muy el equipo perdido en cancha en 29. Bueno, van a quedar 15 minutos más lo que adicione el árbitro. Estamos en 30, en 30, en 30 minutos de este segundo tiempo. Peñarol 1, Danubio 0, campeón del siglo. Gol hizo Diego Sosa. Avanza ahora el equipo carbonero por derecha. El pase de primera era de Damián García intentándolo correr al Cepillo. Ahora la revienta el jugador Goicochea. De primera toca, revienta Goicochea para que suba ahí Gonzalo Bueno. Buscaba Bueno, vuelve a buscarla. La pelota está siendo disputada en la mitad de la cancha por ambos equipos. La tiene Cristian Franco. La vuelve a recuperar Lucas Hernández. Ahora sale de fondo Javier Méndez, vuelve para Hernández. Ahí Hernández toca la mitad de la cancha, la interceden desde la de ahí el jugador Kevin Lewis. Y ahora estaba ahí el jugador de Peñarol, Leo Fernández. Abre la pelota hacia la derecha, intenta tocar Ignacio Sosa. Arremete Sosa, se viene Sosa al tres cuartos. Atención, toca para Fernández, se cae otra vez Fernández. Otra falta sobre Leo Fernández. Va a ser tiro libre, posición número 8. Bueno, a ver, atención Fernández, que cuando recibe la pelota con espacio genera esto, ¿no? Movilidad, que los rivales se desesperen, le toca el pie de apoyo, llega tarde el número 19, Buruso, Massimiliano, ahí, perdón, estoy viendo otra planilla, me cambiaron la planilla. El 19, sí, el 19, ¿quién fue? Romero, que le hizo la falta. Santiago Romero, no sé si están reclamando, la falta Santiago Romero por la forma de la falta.
por la infracción misma, o si no, por amarilla, por tanta falta seguida sobre Leo Fernández, ¿verdad? Claro, me parece que pasa por ahí el reclamo. Por el que segundo, me había cambiado. Primero. Cambió la boca acá, perdone. Me había ido para otro partido que ya se había hecho. Suele pasar. Sí, no. A veces uno se entrevera. Se me entreveraron los papeles, dijeron grande. Se entreveraron. Gran periodista. Se me entreveró el cuaderno de facultad de matemáticas de economía. Con el de ciencias sociales. De matemáticas y dije, no. David Ricardo, el oficiócrata. No, esto es matemática, señor. Se equivocó de materia. Está loco, no, por eso. Un entrevero bárbaro, un entreverus, dijeron conocido. Bueno, a ver qué pasa con este tiro libre, que me parece que le quieren pegar frontal al arco, veremos. Y toma mucha carrera, la verdad. Tienen una pinta de pegarle al arco tremenda. Ahí hay. ¿Cuánta gente de la barrera? No hay mucha gente de la barrera, la verdad que de Cochea, en esta, no sé si se regala, pero hay tres jugadores en la barrera, uno de Peñarol y dos de Danubio. Se va a venir otro cambio. Este creo que era porque se veía venir, ¿no? Estaba al borde de la cornisa, Santiago Romero. Se va a ir el Santi Romero. Va a ingresar con la 33, Gabriel Leyes. Bueno, este es Gabriel Leyes, ¿verdad? Sí, Gabriel Leyes, el ex delantero de River Uruguay. Y dicen de todo a Romero. Se ve que es por la infracción, ¿verdad? De la tribuna, de la Henderson. Se fue corriendo, sí. Rapidito al vestuario. Sí, igual Romero, ahí viene el tiro libre, pero igual Romero tiene pasado tricolor, ¿no? Sí, también por eso, obviamente. Primero por eso. Ahí va, el tiro al arco de Fernández. Tenía razón Ezequiel. Le pegó al arco nomás Fernández. No se complica Goicochea, la despeja para arriba. Hacia arriba el travesaño, con sus manos hacia arriba. Va a ser córner para Peñarol. Sí, muy bien Fernández, le pegó en bajada, la pelota baja en último momento, bien Goicochea que la espera y la manda con las dos manos al córner. La pelota ahora va a ser para Fernández nuevamente, córner, tribunas Henderson y Guelfi. Ahí va, el córner pasado, cabezazo, pega en el palo, la termina reventando el jugador Cristian Franco que estaba colaborando en defensa, quedaba arriba únicamente Emiliano Ancheta. Ahí la pelota la vuelve a recuperar el jugador de Peñarol, Maxi Olivera, que quedaba como último zaguero. Sale desde el fondo Damián García, ahí está de espaldas al arco el jugador Maxi Silvera, arremete, va hacia un lado, va hacia el otro Silvera, contra la Damiani, intenta sacarse de encima al defensor danubiano, intenta otra vez Silvera, toca atrás Silvera, avanza el equipo carbonero, ahí está Camilo Mayada, retrocede el esférico para Guillermo D'Amore, que sale afuera del área Guillermo D'Amore, ahora cambia para Maxi Olivera, que está sobre la izquierda, al costado. La pide Lucas Hernández. Ya se compromete en ataque Hernández. Verticaliza Lucas Hernández para el jugador Ignacio Sosa. La pelota va a la mitad de la cancha para Damián García. Retrocede el esférico para Méndez. Y ahora para Ignacio Sosa. Circula el balón en el equipo carbonero. Va a la mitad de la cancha. Abre para Hernández. Intercede el zaguero danubiano. El jugador Ferreira. El amonestado Ferreira vuelve a recuperar la Peñarol. La pelota la tiene el equipo carbonero. Ahí está Sosa. Cae Sosa. Falta. Tiro libre, círculo central para Peñarol. Estamos en casi 80 minutos. Van a quedar 10 más lo que edición y gana Peñarol 1-0. Pegó en el palo. Sí, pegó en el palo. El palo lo salvó. Muy buena triangulación, ese remate, el palo que le dice que no. Está cerca Peñarol de cerrar el partido con un segundo gol. Con un segundo gol, creo que sí. Se bajaría la cortina, Ezequiel. Es lo que no quiere Mariolo, es lo que no quiere Danubio. Quieren que sea llevarse el punto, empatar el partido, va a ser lateral para Danubio, ahí lo hace el jugador Facu Sarabia, perdón, Ferreira, ahí sale Ferreira del fondo, el remate era de Santiago Echevarne, vuelve a ser de Peñarol, atención, recupera a Fernández, toca, pone a Hernández de frente al arco, la pasa mal Hernández, va a salir desde el fondo Danubio. Bueno, ya en la recta final, ¿no? Ya en la recta final del partido, con un Danubio volcado atrás y a ver si puede empujar y contragolpear, un Peñarol tirado arriba, con pelota al pie, jugando con espacio, con tranquilidad y cerca del segundo gol. Bueno, sale Guillermo D'Amore desde el fondo aurinegro, ahí la pelota va para la izquierda para Maxi Olivera, avanza Maxi Olivera, toca al círculo central para el jugador Silvera, pero antes hay una falta sobre Maxi Olivera, va a ser tiro libre para Peñarol. Bueno, hay tiro libre entonces para el equipo de Peñarol en 35 minutos. Peñarol que sigue más cerca del segundo.
más cerca del segundo el equipo carbonero. Ahí tocan ya el esférico en la mitad de la cancha. Abre Ignacio Sosa para Maximiliano Olivera. Retrocede Olivera. La pelota la tiene Guzmán Rodríguez. Intenta, pisa la pelota. Espera que lo presionen para salir jugando. Ahí la toca para Maxi Olivera. De primera para Lucas Hernández. Y de primera para Silvera. Y de primera para el jugador Maximiliano Silvera, que cambia todo para buscar al jugador Cepillo González. La recupera Franco. Ahí está Cristian Franco. Toca la mitad de la cancha. Avanza el equipo danubiano. Verticaliza el esférico. Ahí está Ferreira. Intenta tocar Ferreira. Pisa el esférico. Toca ahora para Fracchia. Perdón, para Santiago Echevarne. Ahí está. Y Echevarne para Fracchia. Ahí está. Con tres zagueros termina jugando el equipo Danubio. Ahí está el equipo de Monselio. Ahí está Monselio. El 10. Toca de primera Monselio. Avanza el equipo danubiano. Está Kevin Lewis. Intenta salir, pero marca. Presiona. Acomoda todo. Ocupa todo su espacio el equipo carbonero en defensa. Lateraliza la pelota ahora para Monselio. Intenta avanzar por la derecha. Mejor Ferreira. Toca de primera Ferreira para Lewis. Ahí está Ferreira. Ahí está Lewis. Intenta pase filtrado Lewis, pero está atenta en la defensa el equipo carbonero. Intenta rechazar ahí Fracchia. La pelota le queda al equipo carbonero. Le queda el Cepillo. Ahí está el Cepillo González. En tres cuartos. Intenta filtrar para Fernández. Es muy malo el pase. La pelota la recupera nuevamente Fracchia. Ahí está Fracchia. Levanta la cabeza. Verticaliza para el otro zaguero que está jugando contra el sector derecho, Lucas Ferreira. Ahí está el envío de Ferreira, derecha izquierda, para que lo haga correr a Leyes. Primera pelota que va a buscar Leyes. Ahí lo cubre el zaguero aurinegro. Cae. ¿Hay falta o no? Le cobran falta a Leyes. Se cae Mayada. Atención, atención. Estamos en 82 minutos. Gana Peñarol 1-0. Gana Peñarol 1-0. Un partido lindo. Un partido donde, si bien Peñarol lo domina, si bien Peñarol ha tenido más acercamiento al segundo gol, Danubio ha tenido alguna chance, un poco al empujón en la apurada, pero quién te dice que por ahí, si esto sigue 1-0 más sobre el final, Danubio empuja una pelota, la manda a guardar y se lleva un punto de oro. Un punto de oro, ¿verdad? Para lo que ha sido el partido, sería un empate con gusto a triunfo, Ezequiel, ¿verdad? Sí, sería como encontrar un vaso de agua en un desierto. Un vasito de agua en un desierto. Ahí está recuperándose ya Camilo Mayada. En el equipo aurinegro va a reponer Peñarol desde el fondo con Guillermo de Amores. Ahí vemos en imágenes a Maximiliano Silvera. No tuvo el gol, tuvo las chances, no tuvo la oportunidad de anotar en este partido para Maxi Silvera. Ha jugado casi los 90 minutos el centro delantero del equipo carbonero. Ahí está el 14, Damián García también en el gran partido en esta nochecita en el campeón del siglo. El envío de Guillermo de Amores, tardecita, ¿no? Tardecita en el campeón del siglo. La pelota va para Cristian Franco, cabecea Franco, recupera Fernández. Ahí la pelota está siendo entreverada en la mitad de la cancha, recuperaba Lewis. Ahí intentaba mandársela a jugador Gabriel Leyes, recupera Peñarol, intentaba ahí Maximiliano Silvera, pero la pasaba mal, la recupera Danubio, por izquierda, ahí va el centro de Facu Sarabia, intentaba ahora rechazar el equipo carbonero, vuelve a ser de Danubio, sale Danubio del fondo, ahí está Ferreira, engancha Ferreira, intenta ir de izquierda a derecha, se apunta Ferreira, el pase para Franco, de primera, ahora por izquierda, se viene el equipo de Danubio, y ahí la pelota se va al córner, era Facu Sarabia que se venía, el que sacaba era Mayada. Peligro, peligro, peligro para Danubio. Se venía. Se venía Mayada con posición de remate. Ahí ganaba. Justito aparece un jugador para trabarlo. Después lo empujan a Mayada en el área. Veremos a ver qué pasa. Finalmente da el córner, ¿no? Da córner, no cobra nada Zaccarello. Pensé que le había pegado justamente al jugador danubiano. Le termina pegando a Mayada. Creo que se va. Creo que fue lo último de Mayada en el partido. Aplaude. Lo aplauden desde la tribuna al jugador Mayada, gran partido también. Bueno, doble cambio en el equipo carbonero. Se va a venir Mateo Babi, estoy viendo ahí el Moreno. Y también estoy viendo a, creo que es Pedro Milán. Sí, exactamente. Entra Pedro Milán y se va Mayada. Milán con la 20, Mayada fuera con la 18. Y después entra Babi. Entonces Pedro Babi también a la cancha con la 22. Y se va Silveira con la 11. Ahí va. Sí, se supuse. Acá en la aplicación me pusieron que se iba dos veces Milán. No, es una persona sola. Ese, claro, el que se va, el otro que se va es Silvera, ahí va. Hoy me marearon con los números, me ponían dos veces 21. Me ponía que entraba y que salía. Sí, la misma persona, entra y sale mismo. ¡Ahí va el tiro! Tijera impresionante de Leyes. La pelota había quedado sucia al segundo palo. Ahora protesta toda la gente de Danubio, no sé si una posible infracción. Posible tiro penal, pero
No sé, lo tendrían que llamar del VAR, supuestamente. Están los amigos Daniel Rodríguez y Trinidad, a ver si vieron algo antes o durante la tijera de leyes. Ah, mano de Babi. Eso piden. Sí, reclaman, ¿eh? Reclaman una mano que Que para mí mano, existe, que iba al está arco, iba despegada al del arco. cuerpo. Y que la tiene el cuerpo. Lo que pasa es que va como de costado a marcar, ¿verdad? No es que va de frente y le pega en el costado de la mano. Va de costado a marcar. Es que como va con la mano a marcar, Babi, ¿verdad? Sí, exactamente, bien explicado. Claro, va como de costado, la mano, si bien no está tan alejo, pero tampoco está tan cerca al cuerpo. Tiene que estar pegada totalmente para que no sea penal. Seguramente el VAR la vio, desestimó, el partido sigue. Bueno, 86 minutos, señores y señores. Peñarol 1, Danubio 0. Posible polémica del partido. Hay una posible mano. Bueno, estamos ahí viendo la tribuna. Hay un fanático de Peñarol como un capuchado, como con un piló amarillo ahí para la lluvia. No la tenía esa. Está Es con buena, el es muy celular. buena. Le voy a Está explicar a esta escuchando. mano. Claro, está Sí. escuchando Deporte Libre Para una Radio, transmisión, ¿no? cuando no tenés cabina para Deportes Libre Radio, para digitalmente, llama un piló de eso. Ay, De ninguno de los buenísimo. dos colores, ¿verdad? Que sea imparcial. Un color negro, amarillo, no sé, no. No sé, un color rosado, fucsia. Rosadito. Rosadito Rosadito fucsia, qué fucsia, ahí lindo. va. Inclusivo, color Amarillo. inclusivo, Ezequiel. Claro, amarillo flúor, dijera un Ahí va. conocido. Tirando a verde. Exacto, para no generar polémica ni Claro, mentir, claro. digamos. Y si juega la celeste, llevamos uno celeste. Ah, obviamente, ahí, Y si no hay sí. celeste, llevamos azul. Cuando no hay pan, buenas son la torta, dijera un primo mío. No le ponga ningún pato con la duda por todos los conflictos que hubo con No, el presidente. No, no, no. no, Una un mascota, literal termo. y chau. Yo te dibujo un termo. Le digo a Pablito que anda, Un tero. Pablito Guatini. Que me dibuje un termo o un tero. La figura, la mascota del La último mascota mundial. esa, ¿para qué era la mascota? La mascota era para el mundial, ¿no? Claro, era Salió mate, el ¿no? termo al O el final. termo. Ah, fue un termo que ganó, porque había un sorteo ahí. Y había Sí, había. un carancho, no me acuerdo los animales que había. Y por allá estaba Ah. el termo. Quedó el termo. Había un carpincho también. Sí, había un animal, estaba el termo. El único que era un animal, la única cosa que no era viviente era el termo. Después estaban todos animales. Ahí se viene el equipo carbonero. El centro de derecha va para Mateus Babi. Iba a buscar la Babi, recupera el equipo de Danubio. Sale desde el fondo danubiano, recupera nuevamente el equipo carbonero. Javier Méndez, de gran partido. Toca para Fernández. Arremete Fernández tres cuartos. Pone segunda, pone tercera. Cae Leo Fernández, la recupera el equipo danubiano. Cambio de frente para Emiliano Ancheta. Intenta ir Ancheta ya una especie de puntero. Emiliano Ancheta se olvidó de la defensa. Está prácticamente concentrado en atacar. Está de puntero jugando Ancheta. Ahora le cobran una falta a Lucas Hernández. Va a ser tiro libre para Peñarol sobre Lucas Hernández. Ahora démosle la incidencia. Sí, creo que sí. ¿Lo llevan puesta en Lucas o mano? Mano cobraron ese que creo. Sí, terminan cobrando mano. Próxima rival de Danubio, Cerro Largo, de local Danubio recibe a Cerro Largo. Próximo rival de Peñarol, visita Boston River. Ahí la pelota la tiene Peñarol nuevamente. En tres cuartos, el que cae es Leo Fernández. El que recupera era Hernández. Y la pelota va nuevamente para atrás para Maximiliano Olivera. Se equivoca. Maximiliano Olivera se la regala al jugador Ferreira. El que estaba atento en la marca era Ignacio Sosa, lateral para Danubio. Lindo, lindo, lindo el final. Está abierto. Danubio, por más que llega poco, puede llegar. Tiene jugadores de pierna fresca como el pibe bueno a la cabeza. Con mucha rebeldía, con mucho amor propio, con mucho sacrificio, va a ir Danubio a buscar la última, una de las últimas jugadas que puede tener el partido. El centro va al área. Atención, la busca Danubio. Ahora la mandan otra vez Monseglio. La rechaza nuevamente el jugador Guzmán Rodríguez. Le queda ahora Sosa. Intenta salir Sosa. Recupera en el borde del área Danubio. Atención, Ancheta. Cae Ancheta. ¿Va a hacer falta? No. No cobran nada. La pelota la recupera el equipo carbonero. Ahí sale del fondo. Cae el volante aurinegro. Cae Sosa. Señoras y señores, va a haber falta. Tiro libre. Falta de Ferreira, que está amonestado, no le dice nada porque no fue una falta peligrosa, no estaba cortando ningún ataque rápido. Me parece que no era para amarilla. ¿Cómo la viste, Ezequiel? No, no, para mí no era, para mí no era para amarilla. 4 minutos más vamos a jugar a partir de ahora. 4 minutos más, vamos a ir a otros 49, 49 hasta los 94. Vamos a ir, señoras y señores, vamos a ir hasta aquí. Hasta ahí, hasta este tiempo, hasta los 94, hasta 49, vamos a ir en el campeón del siglo. Gana Peñarol 1-0 con gol de Diego Sosa a los 34 minutos del primer tiempo. El envío va a la mitad de la cancha. Y vemos los próximos rivales de Danubio: Cerro Largo, Miramar y Rampla. Ahí se viene Leo Lucas Hernández, el que se cae Mateus Babi con infracción de Ferreira.
cae Mateus Babi, se queda ahí acostado un ratito más, perdón, de Echevarne, la falta de Santiago Echevarne, va a ser tiro libre, posición número 11. Claro, Peñarol tiene a Boston River, a River Plate y después tiene a Liverpool. Tiene una seguidilla complicada Peñarol. Al principio había los primeros partidos de Peñarol, habían sido muy fáciles, o sea, en principio rivales bastante accesibles, ahora se viene tiempo complicado. Sí. Claro, había arrancado con rivales más light, ahora son rivales más fuertes. Lo que le está tocando a Nacional le pasa al revés, ¿no? Había arrancado con los fuertes, ahora está con los más livianos. Además, recordemos que Peñarol, en esta semana, ¿no?, tiene que viajar a Belo Horizonte a jugar contra Mineiro. Claro, la otra semana van a estar jugando por Copa los equipos, esta semana de descanso, y la otra semana tenemos Copa Libertadores. Exactamente, muy bien Ezequiel. Ahí el centro de Fernández, la despeja el jugador Ferreira, la vuelve a recuperar por el otro lado el jugador Olivera. El que engancha es Damián García, el centro de García, el segundo palo para Babi. Se zambulle, Goicochea, va a sacar Danubio del fondo. Ahí sale Goicochea, intentando, bajándola, Emiliano Ancheta. El que le hacía falta era Fernández, no cobra nada. Sí, falta sobre el jugador Ancheta. Se queda muy sentido, tirado sobre el jugador Ancheta. El autor de la falta, Leo Fernández, que pide tarjeta. Va a ser tiro libre, posición número 8 para Danubio. A ver qué pasa con este tiro libre a favor de Danubio en el final del partido. Peñarol viaja domingo o lunes de la semana que viene porque juega el martes 23 de abril, 21 horas, en Brasil, de visitante contra Atlético Mineiro. El centro al segundo palo, muy llovido. La agarra fácilmente Guillermo de Amores, iba a buscarla a Monseglio. Está empezando a alentar la tribuna Cataldi, donde está toda el grueso de la parcialidad de Peñarol, intentando alentar a los equipos para conseguir esos tres puntos. Van a quedar un minuto y medio en este partido. Ya van 92 minutos y medio jugándose. Va la pelota al círculo de Danubio. Está Danubio, estaba buscándola ahí Mateus Babi. El que va a buscar la segunda instancia era el Cepillo González. La baja el jugador Leo Fernández. Intenta buscarla ahí el jugador Damián García. La recupera Babi. Intenta abrir Babi. Ahora la recupera el jugador Fernández. Ahí va. Izquierda, derecha, entra al área. El tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Lo hizo el Cepillo González. Luego una pelota por derecha. Remate cruzado al segundo palo. No lo festeja, pide disculpas porque jugó en Danubio. Creo que liquida, sí liquida. En la hora Peñarol 2, Danubio 0. Primer gol del Cepillo González en el apertura. Muy buena jugada. Recuperaron en mitad de cancha hacia adelante. Tocaron por izquierda. González pisa al área. Define abajo contra un palo. Donde caminan las hormigas. El arquero vuela, no llega. Y era lo que podía pasar, ¿no? El partido podía pasar dos cosas. Que Peñarol cerrara con un segundo gol o que Danubio empatara agónicamente en la hora. Pasó lo primero, que Peñarol cerró con un segundo gol, recuperó bien Lucas Hernández, tocó para el Cepillo, enganchó, capó de uno, capó de dos, definió y la mandó a guardar. Peñarol se queda en lo más alto de la tabla, ya no hay chance que lo alcance nadie de los dos partidos que faltan mañana, porque Peñarol está primero con 22 puntos, segundo Progreso con 20, tercero Defensor Sporting con 14, cuarto Nacional con 13, quinto Motor River con 13, sexto River Plate con 11 puntos y séptimo Racing con 11, las primeras 7 posiciones de la apertura. Claro, festeja. Pide disculpas con una especie de rezo, ¿verdad? Hacia la tribuna Gastón Welfi, donde está justamente la parcialidad danubiana. Bueno, creo que fue lo último del partido, ¿verdad? Porque casi cerca del final marcó el segundo el equipo carbonero. Me parece que no había offside. Hay tarjeta amarilla para Fraquia, el equipo danubiano, por la protesta, porque protestaba offside. Me parece que justamente Matías Fraquia, creo que era el que estaba habilitando al jugador que venía por derecha, que era el Cepillo. Sí, pero no tenía amarilla Fraquia. Es lo que estoy preguntando. Capaz que se equivocaron, como se han equivocado en todo el día en los gráficos, y no fue Fraquia el amonestado, porque si no, justamente como tú decís, debió irse expulsado. Sí, cuando sí, ahora, para mí estaba Mogramiza, sí. Cuando ahora marca final, Fanda, marca Bruno Zaccarello, ha ganado Peñarol en el campeón del siglo 2-0, Ezequiel.
Terminó el partido, ganó Peñarol, un partido que lo dominó, que tuvo espacio, terreno, pelota, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, siendo mal que rival, generando situaciones de gol, embocó una pelota en el primer tiempo, le costó embocar el segundo, Danubio jugó al empujón, con atacante solo, papelito muy solo, tenía que bajar la mitad de cancha, no recuperaba pelota, no jugó nunca colectivamente, los cambios, cada uno que entró jugaba solo, por su lado, a destiempo, en puestos que no son habituales para los jugadores. Bueno, estaba más perdido que nunca, lamentablemente Danubio no supo leer el partido, Saralegui no supo hacer los cambios correctos, no supo poner los esquemas tácticos correctos. Peñarol, con inteligencia y con bastante fútbol, gana bien 2-0, queda con 22 puntos primero, no lo va a alcanzar nadie hasta la fecha que viene. Y bueno, un hermoso partido de fútbol, entretenido, dinámico hasta el final. Fue un partido que no estaba cerrado, que podía pasar dos cosas, que Peñarol cerrara con un segundo gol o que Danubio empatara. Finalmente Peñarol cierra con un segundo gol. Los goles Sosa en el primer tiempo y Franco González en el segundo tiempo le dieron la victoria al equipo carbonero. Ha sido un gran relato, un gran trabajo de Daniel Alén. Gracias a todas y a todos los que nos escucharon en Uruguay y el mundo, en la web Radio El Timbre Reproductor 1, en el canal Deporte de Radio, en la web de Radio Digital 20. Lamentablemente por un tema técnico no se pudo salir por YouTube, pero en lo que es en Radio Digital 20, pero sí salimos Deporte Libre Radio. Nos vamos a encontrar mañana, cuando a las 20:20 hagamos la previa, 20:30 tenemos con el gran relato también de Daniel Alén, los comentarios que te va a hacer el club para cerrar la fecha 5, perdón, la fecha 8 de la apertura entre Miramar Misión y Nacional, que juega en el Francini ese partido de local Miramar. Daniel, te deseo un gran domingo, buen comienzo de semana para ti y para todos, y nos encontramos mañana con más fútbol. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, a la audiencia por bancarnos, por escucharnos como siempre. Nos estaremos viendo mañana al término de la fecha 8, cuando juegue Miramar Misiones Nacional. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana.